este grandioso club. Usan sus jugadas y despalanca nada, un capo entre los capos, seguro de la U. Lo dice el mundo entero, es un cuadro copero, por guapo y elegante, difícil de igualar. Ya todos lo están viendo, se están convenciendo. Qué gusto que me da. Universitario, que va lo que hace Bando, la máxima expresión. Universitario, juego de alegría, de carne y corazón. Universitario, que va lo que hace Bando, la máxima expresión. Universitario, juego de alegría, de carne y corazón. Con crema en el pecho, paseo trecho a trecho, llenándome de orgullo, de estampa señorial. Arriba tu querido, decirle que he seguido porque, porque colosal.
Hola, hola, merengues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un programa más de las gradas a la cancha. Hoy día 10 de abril del 2024, son las 10 y 14 de la noche. Vamos a hablar de lo que nos apasiona Universitario de Deportes. Y hay los rezagos del empate el día de ayer que pudo ser triunfo, pero nos robó ese árbitro. Cualquier día que no, igual, yo creo que nos han robado. Universitario va a tomar medidas, ahí se las detallo más adelante. Vamos a hablar acerca de eso también. Vamos a hablar acerca del partido del día sábado ante Sport Boys en el Estadio Nacional por la fecha 11. ¿Qué fecha 11 y 10? Boys es la fecha 11, creo, ¿no? Sí. Ya no es ni fecha 11 o fecha 10, pero bueno, jugamos el día sábado con Sport Boys por el torneo Apertura para seguir en la lucha y ganar punto a punto. Después vamos a hablar también acerca de la posibilidad del junte este. ¿Qué les pareció la volante entre Murrugarra y Ureña? ¿Les pareció que fue el mejor partido universitario el día de ayer en lo que vamos del torneo? ¿O creen que hubo otros partidos mejores? Ahí déjenme la cajita de comentarios. Vamos a hablar de eso y mucho más. Estoy acompañado de mi buen amigo Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente que se conecta en esta noche de miércoles. No en el buen sentido de la palabra, sino realmente estamos miércoles todavía. 10 y 15 de la noche, comenzando un nuevo programa de este espacio mágico musical para hablar un ratito de lo que es la U, ya más tranquilos, prácticamente un poco menos de 24 horas después del resultado de la noche que nos tenía bastante en caliente, con sensaciones encontradas, ¿no? La alegría de que la U haya hecho un buen partido, de ver un buen rendimiento del equipo y la desazón de que tranquilamente pudo haber sido un resultado aún mejor, pero bueno, como lo vienes diciendo, pasaron cosas ahí en el partido, también tuvimos chances de perderlo y afortunadamente Sebastián Britos y otros jugadores aparecieron en el momento que se les necesitó. Así que nada, una buena actuación del equipo y esperemos que se siga manteniendo el nivel y el día sábado podamos ver también ese mismo nivel de intensidad, de dinamismo, de entrega, porque creo que la U necesita jugar un partido al mismo nivel de que ha mostrado en los dos partidos de Copa Libertadores para sacar adelante el partido ante Sport Boys. Gracias, gracias. Ya la tribuna norte agotada para el partido del día sábado, ¿no? Así que a los que todavía tengan posibilidad, compren sus entradas en Ticketmaster. Está el partido entre Boys y Universitario. Ya han dicho que la tribuna norte es para Universitario, la tribuna occidente y la tribuna oriente van a ser divididas en, para la parte de la U y para la parte de Boys también. Dejen su like y compartan la transmisión para llegar a más hinchas de Universitario de Deportes. Dentro de esto del partido del día de ayer quedaron polémicas, ¿no? Los chicos igual ayer salieron en un programa. Ahí lo vi que habían comentado con el señor Bocacha, con el señor Arrunati, sobre lo que ocurrió en el partido del día de ayer. Y bueno, queda esta duda, ¿no? De que pudimos ganarlo. Y más queda la duda en parte de la hinchada de Universitario que pudimos ganarlo, que pudimos perderlo, ¿eh? Si bien Junior también tuvo ocasiones, ese palo de Caicedo que casi se lo deja mal parado ahorita, que felizmente fue palo. Y luego, bueno, tuvieron un gol anulado, que estaba bien anulado, pero no tuvieron más claras, ¿no? Luego creo que tuvo un poquito más tuvieron la tapada de Britos al final. Ah, claro, la de Caicedo. ¿De quién fue? ¿De Caicedo también creo, no? No estoy seguro, pero es una jugada que saca con el pie Britos. Claro, no claro. Nada. Caicedo, creo que faltaban 3 minutos. Sí, bien, bien Britos, que es un arquero de para estas instancias, ¿no? De Copa Libertadores de América. Ahora, la próxima semana no hay Copa, descanso Universitario, descansan todos en realidad, desde esta a la otra todavía, porque no sé qué fecha hay, pero no hay Copa Libertadores, y dentro de esto, bien la U, ¿no? Bien parándose con Temple en el partido, dándole de igual a igual, jugando de igual a igual con Junior, y yo solo quería comentarte a ti, Diego, ¿crees que la volante debería ser Ureña Murrugarra? Ayer Ureña, el partido también discreto que ha tenido, ha tenido bastantes imprecisiones, como ya viene siendo repetitivo Ureña Murrugarra, creo que tuvo mucho más despliegue. El partido de Pérez Guedes sí creo que fue entre 8 a 9 puntos, pero dentro de esto le dio un equilibrio distinto a la U, ¿no? Creo que se sienten más seguros con dos pivotes que con uno. Sí, el tema es que Ureña no se le vio cómodo con jugando con el perfil cambiado por izquierda, ¿no? Mejoró en el segundo tiempo, en los últimos minutos, cuando entra Concha y él pasa a jugar al lado de Pérez Guedes. Hay un poco que Ureña mejoró, pero no termina de hacer un gran partido, si bien él es el que lanza el tiro libre del gol de Corso. En el primer tiempo se le vio impreciso, un poco incómodo, pero en líneas generales me gustó la idea del profe. Creo que el equipo se paró bien de manera compacta, hizo el bloque bajo cuando necesitó hacerlo, salió a presionar cuando la jugada lo pedía, y Murrugarra hizo bien el trabajo de pivote, de volante de contención. Pérez Guedes, como dices, se jugó un muy buen partido hasta que estuvo en la cancha.
Y bueno, Ureña, si bien no tuvo un gran partido, creo que la volante en general se acomodó bien con esos nombres. Así que vamos a ver si al profe le termina convenciendo y apuesta por esa volante para el partido del sábado, o es simplemente una volante que va a utilizar en partidos de visita o cuando tengamos que salir por la Copa, de repente a ser un poquito más precavidos que en el torneo local. Que le meten Oye, ¿por qué paga tanto? Qué raro. Está que le meten 4 a la Vallejo a 60 minutos del primer tiempo. Tres, No, más o menos 4 anularon el cuarto, y están. Ah, lo lo acaban de anular. dije. Sí. Acaba de prenderse la luz del VAR. ¿Por qué paga tanto el Barcelona de Ecuador? ¿Eh? 2.70, paga. Está que le gana a Talleres 2-1. Qué raro. Está que le gana 2-1 a Talleres en Ecuador. Metió gol el polaco Fritscherski. No, los dos goles han sido del Quito Díaz. Ah, aquí tú dices. Interesante. Sí, los dos goles han sido del Quito Díaz. Oye, también el Tomaipol empató al Inter, no pagaba 15 soles ese empate, weón, qué terrible, weón, imagínate. Le empató el Tomaipol al Inter, le ha hecho un punto, mira, había perdido de local con Belgrano, creo. No, perdió con Delfín, creo. No, empató el primer partido también, creo que con Belgrano empataron en Bolivia. A ver, a ver, a ver. Hay que saludar a las 95 personas conectadas. Dentro de eso, también creo que la presencia de Murrugarra, no sé si se va a dar el día sábado. Creo que el profe lo va a guardar igual para suplir a Ureña en el segundo tiempo, como casi siempre pasa. Pero ayer sí le dieron un equilibrio distinto universitario, ¿no? Un equilibrio que creo que el equipo necesitaba. Igual se generaron y situaciones de gol. Discreto Flores, ayer hay que decirlo también. Discreto Flores, discreto también Rivera. Dentro de todo, más lucha que fútbol. Y bueno, ya la figura de ayer Entraron para mí, mucho mejor, digo ¿no? que fue. Los dos tanques Sí, que entró. Flores Valer y entró. O sea, si Valer a jugar así siempre, yo no discutiría su titularato nunca. Porque entró muy bien, entró muy participativo, entró con ganas de lucharlas todas. Igual Regaray también muy bien entraron el día de ayer. Pero sí, como estaba hablando de la figura, para mí, descollante del partido de ayer fue Sarabia, ¿no? En un nivel totalmente distinto al que se le ve siempre. Un tío corajudo, pero le han metido técnica. Igual en unas partes también lo alcanzó a Bacca, le saca como tres cabezas y lo termina alcanzando al final, ¿no? Sí, la verdad que el tema físico fue lo más difícil, creo, lo del partido, ¿no? Porque creo que había momentos, había jugadas puntuales en las que sí quedábamos en clara desventaja y se notaba la diferencia de velocidad, la potencia que tienen los jugadores colombianos, pero lo positivo fue que, salvo la jugada del gol, nuestros jugadores se pudieron recuperar, ¿no? Tanto Sarabia por lado derecho, incluso el mismo Portocarrero, hubo jugadas en las que nos sacaban ventaja y terminaban recuperándose y sacando la pelota al córner, al lateral. Entonces no quedamos mal parados. Lastimosamente en esa jugada del gol de Caicedo, lo sueltan a Bacca, no dan el paso adelante para dejarlo offside y los volantes centrales, una de las pocas jugadas en las que no salen a presionar al pasador, que en este caso era Enamorado, y le dan tiempo de meter ese pase al que no llega. No llega Riveros y termina decantando en el empate, ¿no? Después en el segundo tiempo hubo una otra jugada similar, pero es normal, en un partido también es difícil que el equipo local no te genere ni una sola jugada de gol. Lo bueno fue que el equipo respondió y estuvo a la altura, ¿no? Por lo general, esa jugada de Cabanillas al final, que es la tapada de Brito, la verdad que casi me da un infarto porque ya no quedaba nada y fue una manera de complicarse tontamente, pero la U tuvo lo suyo. La verdad que yo me quedo con la sensación de que tranquilamente lo pudimos haber ganado. Si bien Flores, como bien dices, no hizo un gran partido, en el segundo tiempo tiene esta del cabezazo que, si la coloca mejor a un costado, creo que tranquilamente podría haber sido el segundo gol. El tiro de Valera al palo, que también hubiese sido el segundo gol. Y la jugada anulada por el VAR, que deja todavía muchas, muchas dudas. A mí, la verdad, no, yo no veo una toma determinante donde diga que la mano es de Valera. Y creo que da más la sensación de que primero le choquen la mano al defensa colombiano, ¿no? Pero bueno, ya está el resultado y hay que valorar lo que está haciendo el equipo, que está demostrando que sabe jugar ese tipo de torneos, ¿no? Está jugando la Copa de una manera seria, compitiendo todos los partidos y nada, ahora toca una salida importante y difícil ante Botafogo en Brasil, que va a ser seguramente, si no igual, de repente más complicada que el partido de ayer, así que el equipo tiene que seguir en este nivel y tratando de seguir sacando los resultados que le permitan llegar a las dos próximas fechas con una buena posición, que si gana sus partidos de local se puede meter en la discusión por pasar a octavos. Yo quería consultarte sobre Cabanillas, ¿no? ¿Qué
¿Qué problema tendrá el chico? Porque cada vez que entra, justo lo puse ayer también en Twitter, cada vez que entra al partido se comete un cagadón que nos termina perjudicando, ¿no? El tipo tiene muy buena suerte porque ayer tranquilamente pudo haber sido gol de Junior con una, o sea, yo puedo entender que sea falta de capacidad, pero otra cosa es ser ya ser repetitivo y o Tomar reincidente. tan malas decisiones, ¿no? Recabas de entrar y Claro, o cometes un sea, error. eso no es falta de no es falta de habilidad o un tema de que te falte Físico. calidad para jugar. Eso es una estupidez, ¿no? O sea, es una estupidez. En cualquier persona que juega al fútbol sabe que nunca se tiene que rechazar al medio, y si rechazas al medio, rechaza fuerte, pero hermano, pero ayer le dio un pase al jugador de Rechaza con la Independiente. rodilla. Qué increíble, ¿verdad? Y no es primera vez. En el partido pasado ocurrió lo mismo. El partido antepasado, o sea, cada vez que entra se comete un cagadón que puede terminar en gol de nosotros. O sea, si él es sincero, o el profe, no sé, me parece raro que no se dé cuenta, quizás no quiera jugar, ¿no? O cuál será el problema, o te está muy ansioso, o puede pasar lo mismo que a Guzmán, por ejemplo, ¿no? Que realmente la capacidad no le da para no cometer errores, y los termina haciendo al final, que pueden perjudicar al equipo. También tiene muy buena suerte, pero lo de ayer hubiera sido una catástrofe, ¿verdad? Que por un error de alguien que entra a reemplazar a Portocarrero, Pierdas el partido. nos terminen, claro, quitando todos los puntos y perder el partido por una estupidez de alguien que no es primera vez, como te digo. O sea, ojalá que alguno que hace esas estadísticas, que vea los cuadros y todo, vea cuántos cagones hace cagonías por partido que no terminan en gol, pero en jugada peligrosa para el rival, Diego. Sí, de acuerdo. El nivel de Cavani es algo, una discusión que creo que venimos teniendo cada vez que el tipo entra a jugar, ¿no? Y la verdad que preocupa porque claramente el profe lo tiene por sobre Bolívar, ¿no? En el tema de la consideración y siempre le da chance de entrar. Yo ayer cuando vi que salía Portocarrero y yo entré a Cabanillas, la verdad que me preocupé y la primera jugada que tiene es justamente ese error donde uno dice, wow, no, no puedo, o sea, ya uno se agarra la cabeza y dice, ¿qué tiene que pasar para que uno se den cuenta de que el chico no está en nivel, ¿no? O sea, y esto no es liquidarlo ni lapidarlo porque, a ver, todos los jugadores pueden pasar por malas rachas, malos momentos y tienen la oportunidad de redimirse y darle la vuelta a la situación, pero lo normal es que cuando un jugador no viene rindiendo, le des un tiempo para de repente encontrarse consigo mismo, meditar, pero fuera de la responsabilidad de estar constantemente cometiendo ese tipo de errores y que no, porque no le conviene, porque perjudica al equipo y se perjudica individualmente porque todo el mundo lo va a matar y el tipo no va a levantar su nivel. Entonces, a lo mejor lo que le conviene es salir de la consideración, no salir en lista un par de fechas, trabajar tranquilo y que el profe luego lo vuelva a evaluar si está para jugar. Y de repente en ese momento que el suplente sea Bolívar, pero bueno, el profe es quien tiene a los jugadores día a día. De repente, si no está considerando a José Bolívar es porque no lo ve. No lo ve listo para afrontar este tipo de responsabilidad, ¿no? Pero la verdad que sorprende porque, salvo el partido de la noche crema donde Bolívar comete un error en el autogol, es un jugador que el año pasado le peleó tranquilamente el puesto a Cabanillas y por momentos lo tuvo sentado. Entonces, no sé qué tendría que hacer para estar detrás de la consideración después de Portocarrero. A lo mejor es un tema de características, que el profe quiere un jugador con características distintas a la de Portocarrero para poder replantear y quizás ve que Bolívar en el tema defensivo se parece mucho y no tiene el agregado de la velocidad que tiene el ecuatoriano. No sé qué opinas tú ahí. No sé si Bolívar sea tan malo para que no lo ponga, pero ya debería darle una oportunidad, creo yo, ¿no? Porque Cabanillas no está demostrando nada. Debería empezar a ver esa alternativa del profe. El Godo Kiss dice, ha enviado $2, dice, no se sorprendan si mañana sale lo del 34. Dice un Chininusa, ha enviado $5, dice, perdón hermano por lo poquito. No, hermano, gracias a ti por No, apoyar el gracias. canal. Gracias por el Te quiero mucho. apoyo. Gracias, ha salido ahí para comprar las empanadas en Tambo el día sábado, que vayamos al Nacional a ver a Universitario de Deportes. 145 dispositivos conectados, vamos 20 minutos de programa. Estamos bien, dejen su like y compartan la transmisión. Kiki Daleu dice el Tunche, dice Magnus, dejen su like, Mineros, dice Henry Chávez. Creo que el medio campo titular debe ser Portocarrero, Ureña, Murrugarra, Pérez Guedes y Polo, dice el señor. Ahí hola crema, dice César Andonov. Hoy grité gol de César, es verdad, ¿no? Perdieron hoy día. Oye, pero qué terrible el nivel que tienen, ¿no? Porque debe ser el Cerro Porteño más bajo que he visto en toda mi vida. Qué equipo Ojalá malo, Cerro nos hubiese Porteño, ¿eh? tocado este cerro en el
Que nosotros en2020. la eliminatoria, El cuando le ganamos a 2020, el Carabobo, ¿no? 2020, claro. No, claro, el 2020. Claro, Le pues jugamos, eliminamos a empatamos Carabobo, ¿no? Muy acá bien. y perdimos con ellos allá 1-0. Porque la verdad que bien Terrible, ¿verdad? bajito, bien Terrible el bajito el nivel. nivel. El partido era un somnífero para cualquiera. Sí, Ya muy mal. vi los primeros minutos, me aburrí, me fui, regresé, faltando 10, y vi que ellos tuvieron dos claras para meter gol, una de Bigotito y la otra de este chico que entró faltando Tres, porque 15. hay un cabezazo de Freites también que pasa al costadito nomás. Ah, claro, tres con esa, Tienen ¿no? tres en 2 minutos. Y uno decía, está para que lo ganen, No, pero no pero ese sirve. chico, te digo, que entró faltando 15 y a los 7 Ah, minutos metió Santi, y dijo, estaba no puede muerto. ser ya estaba Estaba muerto. muerto. Sí, Parece sí, que estaba sí. jugando en Cerro Pasco. Y al final le terminan perdiendo el partido, ¿no? Con este Cerro Porteño, que creo que ya están con un punto nada más. Igual, no sé cómo les irá ahora en el transcurso de las siguientes fechas. Creo que le toca ahora Colo-Colo, ¿no? De acá. O no, van de visita otra vez. Van con Colo-Colo de visita, pues ellos también, Sí, claro, van a a Chile. Chile. Y a diferencia de la Van a semana Chile. pasada, una semana que no ha sido tan buena en general para los equipos que están disputando torneos internacionales, salvo la U. La U es el único equipo que ha sumado. El Vallejo está perdiendo 3-1 en Colombia y. Metió gol, a ver. Sí, 3-1. Está perdiendo 3-1 y bueno, Alianza perdió en Paraguay. Creo que el único que falta jugar es Garcilaso, ¿no? Que juega mañana Juega con en. Lanús, ¿no? Sí, con Lanús Lanús. juega mañana. Y después tiene que Dice, jugar un hola, Cristal. crema. Ellos tienen que jugar con Cristal el lunes. Claro. Hola, crema, buenas noches, dice Les Córdoba. Señor, dame luz, dice Alejandro Restrepo, oficial. A Macharo, dice Alejandro Restrepo. Éxitos y para adelante, crema, dice Espino Alexander. Óptimo Primitivo, dice, me llega al Bochaca, que opinen del equipo del Eclipse. Y dice Arturo Pajares, hola, cremas, todavía no se me pasa la cólera por el robo de ayer. Dice, lo positivo es que me parece que el profe Fabián Busso ya encontró el equipo que siga Murru con Ureña en la volante. Eso es lo que estábamos comentando, ¿no? Y también está como título del video. El equipo, ustedes creen ahí en los comentarios, pongan si creen que el partido de ayer ha sido el mejor partido universitario Una en lo que va. encuesta, haz una encuesta, Nico, para que la gente vote. A ver, espérame. Sería bueno Ya conocer las opiniones de ustedes ahí que están viendo el programa para ver su opinión. Yo no sé si es el mejor partido en general de la U, pero creo que es uno de los más sólidos, ¿no? Salvo el gol que nos meten, que a pesar de que o sea, a pesar de que nos convierten en un gol, creo que la U mostró eso que tuvo quizás en la Copa del 2010, cuando salíamos a competir afuera, no lo veíamos hace tiempo. Quizás en Y el ahí está, 2020 con pues. Gregorio también tuvimos eso, ¿no? Pero lastimosamente no nos alcanzó. Sí, al último hay un palo, ¿no? Que no entra y nos eliminan de la Copa Libertadores. El juez Sí. dice, ayer jugó el orgullo del país y hoy la vergüenza del país. Dice, Forever Young. Dice, oye, ¿verdad? ¿Cómo quedó Always Ready? ¿Le terminó empatando? Puta, le empató a Defensa y Justicia, mira, en Argentina. O ese Que venía equipo, de ganar. Always Ready, a todo le da pelea. Ah, Fabián sí. Escati, se debe jugar con Murru y Ureña solo de visita, dice el señor. Dejen su like, por favor, y compartan la transmisión, ya saben. A qué vergüenza que no le hayan podido ganar ese cerro malísimo. Qué vergüenza compartir país con ese equipazo, señor. Tranquilo, igual no hay que ser soberbios, ¿ah? Hay que jugar nosotros porque dentro de todo todavía queda competición. No hay que tampoco fijarnos mucho en lo del otro lado. Soñar que salga lo galáctico, dice. Hablaremos del 1-0. Bueno, oye, digo que ayer he estado conmigo en la transmisión que hice. Todo el rato estaba ahí hablando el señor Diego Verdejo. Piero Mendoza dice, árbitro practicante y la reco. Dice, Nico de visita con Botafogo, debemos jugar Murru y Ureña. Yo también, ya creo que el profe los va a poner de todas maneras, ¿no? Ojalá que no se lesione ninguno. El que dice que no nos han robado, cabecea ombligos por deporte, dice, ah, pero hermano. Con Boys Norte y Oriente vestir de crema. Dice, el sábado que todos jueguen, tenemos que ganar, que entiendan que es una final. Dice, Cabanillas le llevó la pizza a Sabaj. Dije, alguien te va a decir, ¿verdad? ¿Alguien tiene norte? No hay. Dice, aún estoy asado por el gol anulado. Tendríamos 6 puntos y $330.000 en la bolsa. Sí, lamentablemente, ¿no? Pero así no tenemos peso dirigencial. Oye, se están fornicando a la Vallejo de Paolo. Dice Henry Chávez, dice lo de Cabanillas. Penala, si te mete gol, 3-2 se pone, así que todavía no está muerto. O imagínate que le 3-1, pero voltea a acá Vallejo, ¿ah? sería una locura, pero no, lo veo complicado, pero a lo mejor puede empatar. Si mete el penal, se tiene que ir con todo a empatar. Arturo Acá Pajares la gente dice, no sé está. si se acuerdan. Dime, dime. Dale, dale. No, es que la gente está votando ahí en vivo y en directo, ¿ah? Están cambiando resultados, están poniendo sí. Hasta el momento va 62% el sí, mejor partido de la U, y el resto el no. Pero cambia muy rápido, ¿eh? 57-43, 58-42. Pero por el momento la mayoría cree que sí, que ayer fue el mejor partido de universitario en lo que va del año. Dice ahí Arturo Pajares, no sé si se acuerdan que yo dije que confiaran en el profe Fabián Bustos, es un DT con mucha jerarquía.
Ayer se demostró que la dirigencia no se equivocó con él, claro, pues, ¿no? No quiero sacar en cara a nadie porque ya le hemos dicho que no nos gusta ese tipo de cosas, pero he visto cada comentario en redes que la verdad que dan risa, ¿no? Ya. Porque dicen una cosa y dos días después están diciendo otra, se cambian de posición, ahora resulta que Bustos pasa de ser un mediocre a ser un gran DT. Por eso muchas pasaron veces... Pasaron de mandar a Bustos a capacitarse con Fossati, a decir que va a ser ahora que todos confían en él, ¿no? A decir que es un malo inmediato, no voy a decir nada más. Saludos, gente, te salió toda... ¿verdad? Salió la jugada de Betara, muchachos, ahí, atentos a eso. ¿Te cae tu bono ahí por acertar todo, Nico? No, más bien cuando ganan me quitan porque les hago perder a ellos. Me dice, para jugar de visita o contra rivales duros está bien esa volante, dice... varios partidos que Flores esté en bajo nivel. Ayer Juguete me fregó la jugada a Boca, weón. Le puse más 2.5 y me jodió toda mi combinada. Uy, si seguimos encargando a Libertadores Sudamericana, ¿dónde deberíamos reforzar? Buena pregunta. Mira, yo reforzaría la banda derecha, porque Andy Polo no tiene suplente, hermano. Si se nos lesiona, ¿qué pasaría? O sea, traerías un jugador para que juegue solamente por la banda derecha, pero sabiendo que no va a jugar. A un polifuncional, que te pueda jugar por la banda derecha y que pueda ser delantero. Pero que sea peruano, pero tiene que ser peruano para que lo puedas inscribir también en el campeonato. Sí, pero no hay nadie, o sea que no vamos a reforzar porque no hay ninguno. Ahí es el tema. No hay ¿qué ninguno. Jugador de esas características podrías encontrar? El único que lo veo sería Advíncula, pero Advíncula no va a venir a la U, pues está en Boca. No, Advíncula no va a venir nunca, pues, hermano. No. Oye, gol de... Espera, se va el gato. Espérame. Señor. A ver, vaya. Uy, increíble, ¿eh? Las cosas que pasan en vivo. Entonces, a ver, hay un superchat del señor Diego Larcón que dice, manda 690, dice, con esa volante me voy a Ucrania, quiere ir a la guerra, señora. Está bien, está combativo. Hicimos honor ayer a la camiseta con todo el camuflaje, ¿no? La verdad que la vi en el partido y linda. Se ve bien, ¿ah? Sí, para jugar está perfecta. Sí, me gustó, con todos los sponsors, sí, se ve bien. Me pareció mucho mejor de la sesión de fotos que salió en las redes. Con esa volante me voy a Ucrania, dice, gracias por apoyar Diego Alarcón al canal, ¿eh? Saben que pueden dejar un superchat y compartir la transmisión también, además de unirse a las membresías premium. Dice, Cabanillas está desmotivado, supongo por su situación contractual. No, pero alguien tiene que poner un café cargado, hermano. La U le sigue pagando, o sea... Él es trabajador del club y tiene que seguir defendiendo la camiseta porque es trabajador, pues, ¿no? Claro. Hermano, ese error de ayer es imperdonable. O sea, yo entiendo que el profe ya si lo ha sacado a Bolívar por un autobola, ¿cuántos errores ha metido Cabanillas? O sea, ¿está esperando que se capitalice un error de Cabanillas para poder recién sacarlo? No creo. Yo confío en que el profe está analizando bien. Cabanillas debe romper los entrenamientos, debe ser un crack, debe llevarse a 6, hacer 4 asistencias por partido en los entrenamientos y por eso lo sigue poniendo, pero ya son muchos errores, hermano. No hay que esperar que en verdad cometa un día una burrada y terminamos perdiendo un partido para recitarnos cuenta y decir, debimos dar la oportunidad a Bolívar, ¿no? Y con esto, ¿cómo el representante del jugador puede salir a negociar y pedir aumento al club? ¿Con qué cara, no? O sea, si el Cabanillas del año pasado, el del clásico por último, cuando ganamos la final, me pide renovación, hermano, me siento con él, converso, llevo una oferta y le doy lo mejor para que siga jugando a ese nivel. Pero si el Cabanillas de ahorita viene y me dice, quiero renovar, puta, ¿con qué cara, hermano? Le doy un chistriz que ya no están fabricando acá y le digo, búscate otra oportunidad en otro lado. No es posible, ¿verdad?, que tenga ese nivel tan bajo. ¿Eh? Bustos es un gran DT, pero ya no debería meter a Cabanillas, debería darle otra oportunidad. Mira, acá justo el señor Gustavo Zulca dice lo mismo. Con Carvalho creo que lo de Cabanillas lo hubiéramos pagado caro. Piensa que, verdad, sí, podría ser, ¿no? Cabanillas está desmotivado. Dice, Chino, ajustó a Cabanillas. No estamos para ajustar a nadie, hermano. Hay que conversar. Todo se arregla por las buenas. No lo ponen a Bolívar por miedo a que meta un autobolazo. Dice, Cabanillas está gordito. Dice Arturo Pajares, Cabanillas se puede ir bien a la... señor, ¿qué pasa? No me interesa si está desmotivado porque no le quieren pagar lo que pide. Un jugador que vista la crema es un honor y tiene que dejar la piel en la cancha. Correcto, señor. Cabanillas ya demostró que no está ni como alternativa. Así como Regaré se mostró para no ser titular, ahora lo mismo con Cabanillas. Se apega más a la idea de que gusto por su recorrido. Dice, hay mucho letrado que decía Cerro es más que LDU y Junior. Dice, ayer desmerecieron el empate, ¿no? Sí, lo leí. Pero son gente en verdad que, o sea, no sé, ya ni qué decirles, pues, ¿no? Porque hay que analizar primero el fútbol, muchachos. Ese Cerro no da ni 3 pases seguidos. Vi 15 minutos y me... Oye, sí, bajito, ¿ah? Le metieron el cuarto a Vallejo. Me sentaron. ¿4-2? Sí, ah, 4-2. Le estaba descontando 4-2. Jairo Vélez metió gol y ya metió García, ¿no? Pensaba que lo empataba, ¿ah? Si seguimos en carrera en Libertadores Sudamericana, ¿dónde deberíamos reforzar? No se puede, pues. O sea, se podría reforzar con un extranjero, pero no creo que luego lo haga.
No, porque Porque las estarías finales gastando dinero y presupuesto para un jugador que solamente, de lo mucho, de repente juega 2 partidos. claro, salvo que repatríes a Trauco o que Ruiz Díaz se Por decide. Rudía, claro. ¿Verdad? Ese mensaje de Ruiz Díaz que decía soñé que es una cuenta falsa, no se la compren tampoco, ¿eh? No era una cuenta verdadera, Yo te decía, una cuenta porque sí, falsa. me lo mandaron y yo, pero eso no lo he visto publicado en su cuenta, ¿no? No, 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 la cuenta real tiene cheque azul, pues la esa cuenta es una cuenta falsa que y todos compraron el flow. Señor Diego, por favor, sonríe un poquito, estamos invictos en la apertura y en Copa, dice Diego ¿Qué Verdejo. pasa, señor? Me cagué de ¿Qué risa con feliz? ese último gol, está bien que la hayan perdido cagones de. ¿Qué pasa, señor? Partido de Oye, cojos, dice ahí. pero para que veas la diferencia, en esa jugada se ve como, mira, dos jugadores. Hay uno que, no voy a mencionar nombre, que no es problema de nosotros, pero hay un jugador que prácticamente se queda mirado al costado del árbitro. Freites, señor, Freites. No, Freites. Freites es el que se queda echado. Freites es el que se El queda que se queda echando, echado es Freites. mirando la jugada. Y el otro es el de Ir Fuentes, ¿no? Que se queda al costado del árbitro toda la jugada así, mirando lo que pasa. La verdad que ese compromiso que se vio ayer no se ve pues, en otros lados, ¿no? Pero ya es problema de otros, no es problema nuestro. Ojalá nuestros muchachos sigan jugando con la misma garra, con la misma entrega que han venido mostrando para que la U pueda seguir compitiendo en este grupo que complicado, ¿eh? La verdad que mañana se va a jugar el Botafogo LDU, y, o mejor dicho, el Ahí LDU pregunta Diego Botafogo. en la caja de comentarios qué resultado nos conviene. El empate, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que firmo el empate, ¿eh? Yo creo que firmo el empate, porque un empate, ya hablas que en 2 partidos ambos equipos solamente tienen un punto. Punto nada más, pues claro. Y ya la U le saca 3 puntos, le saca un partido de ventaja a Claro. ambos equipos, tanto la U con Junior. Ahí dice nuestra crema con un 9 y un 10 de centro, pero tienen que ser nacionales. Nosotros perfil bajo y no cruzar la raya de la soberbia. Claro, De Diego, acuerdo, correcto. El de LDU me pareció el mejor partido contra Junior. Cometimos varios errores en la marca que no se vieron contra el LDU, es mi percepción. También Sí, yo es factible. coincido. Por eso hago la pregunta, amigo el tanque. Yo coincido. Para Sí, mí sí, el sí. mejor partido es con el Edo. Pero este también fue bueno, ¿eh? Salvo el error del gol y alguna que otra jugada, competimos bien, competimos bien. Y eso es bueno. O sea, el nivel que estamos mostrando en la Copa, hay que tratar de llevarlo al torneo para. Porque como tú dijiste, ¿no? Nico, creo que saliendo del día del partido con el Edu, si jugamos a este nivel de dinámica, intensidad, en defensa y en ataque, va a ser muy difícil que en el campeonato local nos puedan dar pelea, y eso es lo que necesita la U, ¿no? Más partidos como el del LDU y el de ayer, y menos partidos como el de Vallejo y Sullana. Correcto, ahí me piden un chúpalo para todos los que dudaban de profe Bustos. Tranquilo, muchachos, todavía no hemos ganado nada. Está bien, bien el profe, bien el equipo, pero seguimos compitiendo, no hemos ganado nada, no hay que celebrar antes de tiempo. Hay que seguir humildad. Humildad, como dice el Tunche en el video del Matutazo. Humildad. Dice, Nada de ayer soberbia. creo que fue el mejor partido de Dorregaray, dice el señor. Pidan perdón a Bustos, miserable, dice José Yaico. Sí. Se ve que el DT no considera Olivares, Bolívar y Ancajima, dice. Ya tiene sus cambios, pues, ¿no? Ya premeditados. Que regrese Chucho para reemplazar a Polo, dice. Calla, mierda. Ayer pudimos ver a sacado puntazo, pero el funcionamiento sigue en deuda. Dice, no, Nico, se fue el gato. El gato de mierda se para tirando por la ventana, ¿no? Un hincha de cristal se baja en vivo, dice. Mi gato, Mamacharo, dice. Ese café cargado para Cabanilla se lo tiene que dar Cominges, no, no. Cominges no está para criticarte, Cominges está para motivarte, más bien, para de tus errores sacar fortalezas. Esa es la función de Juan Cominges. No, no te va a sentar y te va a decir, oye, puta madre, ¿por qué estás jugando hasta las huevas? Desgraciado, no, nada, te dice, sabes lo que eres capaz, puedes dar mucho más, este error puede haber sido un gol para ellos, que ese error sea una fuerza para ti, para que puedas más adelante hacer a tu equipo ganar, una vaina así, ¿no? Johnny Tuesta dice, lo mejor de las camisetas alternas de la última década, la negra, sí. Si seguimos en carrera, traería Reina y Ruiz Díaz para jugar contra golpe. Dice, gol de Lavallejo, Kuromi, suplente de Polito. Dice, Cabanillas, no lo veo sentir la camiseta. El primer reto de Juanchi es desahuevar a Cabanillas, hacer recordar que puede ser la final del año pasado. Pero pidió perdón, ¿no? Cabanillas pidió perdón cuando comete la estupidez, pone las manos como si estuviera rezando y pide perdón. Sí lo vi, sí lo vi. Que llegue Ruiz Díaz y Iberico, que se vayan Olivares y Cava. Dice, ojalá Cabanillas no termine como Diego. Diego Chávez. Diego Chávez está ahorita en Binacional. Ayer lo vi jugando segunda. Ah, Me gusta este interesante. jugador enamorado, dice, pero es imposible traerlo. Nos falta un delantero con velocidad. Sí, hoy, enamorado es un delantero rápido, pero que tiene muy buen pie, ¿no? Es un delantero que no se ve así nomás en el fútbol ahora. Y Caicedo también, ah, ¿eh? Interesante. Sí, los dos chatos buenos. Nos falta Sí. un delantero con velocidad, un delantero rápido, es esencial. Lo aprendí jugando Master League en PES con Castolo, ¿no? Ese huevón de Solo, Cabanillas tiene Miranda, Mick perro Miranda, en la cabeza, Miranda. tiene que desahuevarlo, dice ahí. Está que no hace la gran jovera. Gol de Barlomero Perlaza, posible fichaje de la U, dice Chicho Out. Los dirigentes supongo saben la de Cabanillas,
deberían hablar con Bustos para ver esta situación. Dice, ese jugador empezó mal desde que los Pulpines y Franeleros le decían... Ya, pero eso es una, buena forma de que demuestra de que, no, que a Bustos no le arman el equipo, pues. Que el profe mantiene a los jugadores por convicción propia y no porque alguien le está diciendo que tienen que jugarse a esos jugadores. Porque ¿qué interés tendría ahorita la dirigencia de la U en que juegue Cabanillas si están negociando con él y él no quiere renovar? Al contrario, ¿no? Tendría más motivos para borrarlo, para sentarlo, pero no. Entonces, el profe está poniendo lo que él considera y no es que le están diciendo tiene que jugar tal. Digo, mira, yo no te tengo información que la U ya no se sentó con él a hacer ninguna negociación. ¿Eh? O sea, ahorita la situación es que esperan que acabe diciembre y chau. Y listo. Salvo, no sé, que Cabanillas el sábado se haga la jugada de Maradona en el Mundial y se lleve a 7 y haga un gol y se meta 2 asistencias y la U gane 3-0. Y salga con puntaje de 10 puntos y lo entreviste en América Hoy, la señora que le vendía frunas en el colegio, y ya pueda renovar, ¿no? Pero ahorita la relación está no rota, pero o sea, ya no hay una interés. No hay voluntad de ninguna de las partes de sentarse a hacer un tipo de negociación para una renovación. Es lo que sé. Bustos es un gran DT, dice, pero destaca más jugando de visita ante grandes rivales. Esta U con un Quito Díaz y un 9 goleador se podría pelear una clasificación a semifinales. ¿Sabes que no? ¿Sabes que lo que dices no es mucho lo que el profe plantea? El equipo de Bustos es ciertamente conservador, porque estaba viendo los partidos del Barcelona 2021 y jugaba bien parecido a la UA. La única diferencia es que tendrían un 10 neto y nosotros no. Pero ellos no tenían un Pérez Guedes, por ejemplo, un volante trajinador. Pero miren los partidos de Barcelona de local en la liga ecuatoriana y se van a dar cuenta. Incluso miren el partido que juegan con nosotros cuando nos ganan 2-0 allá. Con goles de el patito este que está en Cienciano, no me acuerdo, Garcés creo que es. Miren más o menos, es un técnico conservador que si bien prioriza el cero no metiéndose al arco, te da de igual, o sea, te va a esperar para o que... Sea, es conservador no sin ser necesariamente ratonero, como muchos lo están acusando, ¿no? Sino que simplemente no, se preocupa en mantener el cero y tratar de golpear cuando tiene chances de meter gol. Eso no quiere decir que sea, por ejemplo, la U, hasta ahora no he visto que la U juegue con el bus... Como se suele decir coloquialmente, ¿no? Que todo el partido metido atrás, que nunca sales de tu cancha, que solamente rechazas. Eso no he visto todavía en la U de Bustos. Entonces, es cierto, ayer sí jugamos un poquito más conservador, replegados por momentos, impactos, pero la U igual tuvo sus chances, cuando pudo atacar, atacó. Entonces, no es que la U se olvida del arco de enfrente y solamente piensa en defender, ¿no? Así que creo que hay que valorar también las cosas buenas que hace este equipo. Si bien hay diferencias claras con la U de Fossati, creo que todas las maneras de jugar son válidas y si la U va a jugar de esta manera como ayer y va a conseguir resultados, no tiene nada de malo, ¿no? Es totalmente válido y si lo hace bien, ¿por qué no? Un saludo para el Chini en USA. Hemos estado conversando ahí, éxitos en todos tus proyectos. Hoy, pon ahí el link de tu canal, de verdad. Va a ser su canal ahora de viajes. Pon tu canal, pon tu link para que la gente te siga, hermano. A ver, síganlo ahí al Chino en su canal de YouTube, ¿eh? Pon tu link ahí y lo compartimos. Los colochos y ecuatorianos nos subestimarán demasiado, dice, les pido a algunos hinchas, nos subestimaron, dice, les pido a algunos hinchas que mantengamos la humildad, las horas para los... Sí, hay que mantenernos humildes, pacientes y criteriosos, por favor, ¿eh? Somos universitarios, no hay que burlarnos de nadie porque nosotros no hemos ganado nada aún, o sea, estamos en una franca mejora de todo lo que ha sido internacionalmente y también estamos luchando en el torneo local, pero hay que ir paso a paso, muchachos. Saben que el fútbol es bastante cambiante. Voy el sábado con Valera y Dorrebacay, dice, pues Murru, Ureña y Paredes, siempre pensé que es el trío indicado, al menos a otra copa. Los que van a ir el día sábado, ahí vamos a juntarnos, nos vamos a juntar por Ureña, así que avisen, únanse al grupo de Premium para que le digamos dónde vamos a estar. Ahí le robamos un empate al campeón de fútbol colombiano, que había descansado el fin de semana y en una cancha que por el color de saca la mugre, es un puntazo. Y lo peor es que, lo mejor de todo esto es que lo tuvimos contra los palos en una parte del partido, ¿no? Y como dices, ¿no? Descansaron todos, o sea, puso a los suplentes de los suplentes el partido de Diego, ¿eh? el día sábado. Puso a los suplentes de los suplentes y mire, con el equipo descansado y todo, al final Universitario pudo ganar, si no nos robaba ese malnacido que estaba debutando. Saludo gente, dice, la próxima semana hay copa, no hay, para una semana. Por algo Bustos usó el quinto cupo de extranjero en la posición de lateral volante. Hoy bien, Porto Carrero, no sé por qué la gente lo critica tanto. Hay que ser bastante burro para criticar a Pérez, a Porto Carrero, ¿ah? ¿Eh? Miren la labor defensiva que hace ayer, muchachos, por favor, un poquito, por favor, pues. ¿Qué tal resumen del proceso periodístico? Dice, ojalá podemos volver a Boys ya aburrido y ganar por la mínima. Dice, ah, su madre. Para el sábado, oye, así metas un gol de huevo el día sábado,
o sea, un autogol y gane, lo importante es ganar. Entiendan que lo que importante es el resultado, no son la forma, muchachos. Otra vez digo, no interesa el medio, interesa el fin, ¿no? Por favor. Dejemos ya el tema de que golear y no sé qué cosa más. Así metas un gol de diente, weón, puta, que te rompas la cabeza, lo importante es ganar, ¿no? Para el sábado compran la dupla Valera Dorre de arranque, los bien motivados. Sí, me gustaría Gustavo Zulca, y que en el segundo tiempo entre Olivares para darle descanso al Tunche, que se le ha visto, ayer sí lo he visto que ha trajinado, ya, pero en un momento se le notó cansado, que el profe sí. Ahí decide sacarlo, ¿no? Como que el Vieti sí, ya no corría y dijo ya. Dice, para el sábado compran la dupla. Yo sí, a tú, Diego, esta pregunta, ¿qué te parece? Valera Dorre, sí, me gustó cómo jugaron, cómo entraron. Quizás con un Valera arriba, Dorregaray se pueda desempeñar mejor porque son dos delanteros que luchan todas y juegan parecido. Entonces, me pareció que se complementaron bien. Como que a Valera le convino que esté Dorregaray y a Dorregaray también le convino que esté Valera, porque se repartían un poco la chamba y no tenían que ir uno solo a pelear todas las aéreas. No le lanzaban a uno solo, entonces siempre quedaba uno de los dos para la segunda pelota, y es así como, por ejemplo, en la jugada del gol del tiro de Valera, es una disputa que le queda a Dorregaray, Dorregaray se le da rápido a Valera y Valera se anima a patear. Entonces, si pueden jugar de esa manera, no me molestaría. El tema es si con Boys vamos a tener la misma cantidad de espacios, o vamos a encontrarnos a un Boys que nos va a esperar y va a poner de repente una defensa más férrea y esperarnos en su campo para complicarnos el partido. Hay que ver eso también, ¿no? Imagino que el profe va a analizar qué es lo que pueda proponer Boys y en base a eso va a definir el 11 para el día sábado. Su posible 11 contra Boys, ¿pondrían a Cabanillas y a reemplazo a Bolívar para darle descanso a Portocarrero? Puta, buena pregunta. Cabanillas no lo pongo ni así me... No sé, hermano, no lo pongo a Cabanillas. Pero a Bolívar sí lo pondría, pero no sé si le dará descanso a Portocarrero porque esta semana no juega, no hay copa. No hay copa esta semana, nosotros retomamos después del 21, porque jugamos el 24 contra Botafogo. A ver, espérate, sí, a ver, espérenme. Botafogo, a ver. ¿Ves? Miércoles 24, jugamos a las 5 de la tarde en Brasil, miércoles 24 de abril jugamos con Botafogo, o sea, para una semana la Copa Libertadores. El itinerario es ahora, jugamos el sábado con Boys. De ahí jugamos el viernes contra Comercio, en Tarapoto o en Moyobamba, y luego vamos a Brasil para en esa misma semana jugar el domingo a las 8 de la noche contra Comerciantes en el Estadio Monumental. Así que falta bastante para ver el lugar en el Estadio Monumental, así que vayan el sábado. Por algo Bustos usó el último cupo de extranjeros en la posición de Cabanía, y ser conservador, no ser defensivo, siempre le tuve fe a Bustos. O mañana vas a estar ahí en Real Plaza, avísame. Si Bustos estuviera aquí, Quispe sería otra cosita, porque él juega como 10 neto. También, en mi opinión, debieron traerse tal Rodrigo por la cagada de Porno Casero. Es mi percepción. Cállate, oye. A Cabanillas que lo manden al área de cocina. Dice, el club necesita un cocinero. Pasa, señor. Ayer Bustos dice, buenos cambios. Meter a Valerio y Dorre para ganar por arriba y aguantar. Sí, sí. Inteligente el profe. Muy inteligente. Ayer Bustos no fue ratonero. Dice, metió dos delanteros sin presentar. Puti, sale ese árbitro de mierda que no sé quién le ha dicho que es voz del arbitraje para decir que no fue man. Y él nunca publica ni mierda. Y cada vez que a la U le sale una polémica, al toque sale a escribir. No sé quién le paga, cuál es el fin de este cojudo. No sé en qué trabaja, a qué se dedica, qué dedica el tiempo libre y cómo fue, qué sucedió. Pero de verdad, cólera. Hasta Ferrari le contestó, puta, porque el tipo no sé qué problema tiene. Pero cada vez que hay una jugada polémica que es en contra de la U, o sea, que debería ser a favor de la U, pero es en contra de la U, sale este jugador a que no debería marcarse a favor de la U. No sé quién le paga, como te digo, o sea, no sé cuál es el fin de este chetumare. Ya, dice, yo traería un centro delantero con la velocidad de Porto Polo, no importa Bruto, pero tiene que ser nacional, porque, a ver, ¿a qué nacionales traería? No podemos reforzarnos con extranjeros porque ya está lleno el cupo de extranjeros. Tienen que ser nacionales y tienen que llegar como libres. Nacionales, o sea, libres. Nacionales y libres. Y venir libres, claro. O sea, imagínense que la U tiene que ir a tocar la puerta de Francisco Manacero y de Roberto Silva y tocarles la puerta y decir, muchachos, ¿quiénes están ahí jugando agremiados? Lo que juegan con Esporza y allí, todos los sábados, los que van con los 11 machos, ya, a ellos tenemos que jalarlo, no hay nadie más. O sea, no puede venir Trauco porque viene de un club, no puede venir Ruiz Díaz porque viene de un club. Ah, no, creo que sí, Ruiz Díaz puede venir, ¿no? Por a medio año sí podría. Cuando sale libre pases, sí podría. Pero ahorita te digo, podemos reforzarnos solamente con libres. A medio año, cuando sale libre pases, sí puede estar otro club. Y nacionales, porque extranjero ya está tapado todo el cupo ya.
Ni que gusto jugara con la táctica del vampiro. Tú me atacas, yo te miro. ¡Hala! ¿Qué mariscal son esos, Rodrigo? ¿Eh? Hace tiempo me doy cuenta que se te chorrea el helado, tía. Ricardo me dice, y encima Bustos no se plantea las cosas como son. Dice, está bien, Ricardo, claro. En el partido de ayer se vio que existe un trabajo claro de presión. Cuando entró Vale y Dorre no iban como locos a correr, sino hasta cuartos de cancha, sí. Y ganaron varias, ¿ah? ¿Eh? Ese partido de Brasil será durísimo. ¿Cómo no entró lo de Valera, hermano? Si entraba esa de Valera, la del palo, lo vendíamos a Japón otra vez, ¿no? No es posible que equipos como Suyana le ganemos por la mínima. Ojalá eso acabó, la puta, man. Oye, Nico, pasa el link del Premium, pues, ya, abona, pues, no, ahí, suscríbete. ¿A qué tribuna irán? Vamos a ir, a Norte, a tirar piedra. Una pregunta para ustedes. Perú es un país, dice, Perú es un país más futbolero que Ecuador y Colombia. Hay muchos chistes allá que se impresionaron cómo llenamos los estadios. No, ah, que Ecuador podría ser, que Colombia no creo. Colombia no creo. Colombia no creo. Junior se comió 4 contra Cali para ganar a Libertadores. Dice, Porto en defensa sí cumple, pero cuando ataca es un burro. Dice, anoche lo viste, renegaste conmigo. Esa no, sí perdió. Pues estaba, que estaba muerto el tipo, pues Diego también. ¿Qué le criticas? La gente es la cagada. Primero pide golear antes de ganar, sí, pero hermano. Nico, eres muy bilardista, dice. A mí me importa el resultado, hermano. No me interesan las formas, de verdad te digo. Tío Nico, ¿qué es la vida de tu engreído Bolívar? Dice, puta, estaba ayer en la banca. Me da ganas de patearme las bolas ese comentario, dice. Imagínense, bro, Fabián Bustos hubiera escogido su refuerzo, solo pudo traer a Porto, donde siempre estuvo de acuerdo, fue el fichaje de Britos, arquerazo, dice. El de Britos es de Barreto, pues, ¿no? De Barreto y Fossati, el de Britos. Aunque la primera opción era un nacional, ¿eh? Pero ya lo terminó entre puta, pero sí, acierto total, bueno, es un arquero hecho para la U, el tipo. Buenas noches, muchachos, un abrazo a todos y tranquilo por el empate, aunque estamos mejor con el triunfo que no nos permitieron los efectos externos, dice, y seguimos y dale reconches, dice, oh, Carlos Arizola, ¿vas a ir el sábado? Avisa, porque ahí ve el señor Bocacha, está que te quiere invitar un trago, y se ha traído trago de Estados Unidos, ha traído Ruscaya. Hola, Nico, está claro que el profesor Bustos y la directiva se tienen que dar cuenta de que Cabanillas y Guzmán no aportan nada y tienen que apostar por otros jugadores. Comparto, yo creo que ahí, en esa posibilidad, y quería ver qué es lo que piensa Diego, en esa posibilidad de Cabanillas y de Guzmán, si te compro que pueda debutar alguien. O sea, yo prefiero que hagan debutar a alguien que sea formado en esa posición a tratar de improvisar con otro, ¿no? Por ejemplo, en Cabanillas debería estar Bolívar, pero en Guzmán, por ejemplo, no hay un back ahorita. ¿Ángelo Flores? Claro, tiene que debutar Ángelo Flores, que la firmó contrato hace poquito, ha firmado contrato y también al chico. Sí, lo han anunciado. Creo que el día que juega de volante podría reemplazar a Cabanillas. En esta sí se la doy a al profe de que pueda hacer debutar a alguien, porque el nivel de estos dos compadres es de verdad de bajo para malo, ¿eh? No sé qué opina ahí el señor Diego. Sí, o sea, no lo vería con malos ojos en algún partido del campeonato donde se pueda dar esa posibilidad, ¿no? Quizás ante un Comerciantes Unidos, sin faltarle respeto, porque es un equipo que está haciendo un muy buen campeonato de local. Sí, pero es local, pero es un equipo que está, o sea, dentro de todo, para ser recién ascendido, me parece que está haciendo un campeonato. ¿Quién es el decente? Técnico de Comerciantes, ¿no? ¿Basalar? No, Basalar era el de Tedro Changas, el de Comerciantes Unidos es Silvestri, que estuvo en la U. Buen técnico, Silvestri. Sí, Silvestri, Carlos Silvestri. Entonces, es un equipo que ha recién ascendido este año, está ahorita en la sexta posición, tiene 17 puntos, no está en puestos de descenso por el momento, y de todas maneras va a ser un rival que va a querer hacer partido acá, pero creo que de los partidos que nos vienen, a ver, creo que nos toca Boys, ahí nos toca Comercio en Tarapoto, nos toca Comerciantes, no, nos toca Comerciantes y ahí Botafogo, ¿no? Ya, de esos tres, para que debute un jugador sería el de Comerciantes, no veo otro partido, no lo vas a hacer debutar de visita en Tarapoto, sino que buscarías que debute en el Monumental con la gente, ¿no? Donde pueda sentirse más protegido el chico y no sienta toda la responsabilidad de un partido en una cancha difícil. Igual viendo, ¿no? O sea, ya todos sabemos que la idiosincrasia del fútbol peruano es que un jugador juvenil debute cuando están los tres que le anteceden están lesionados. No hay otra posibilidad. O sea, sí, pues, bien difícil que por mérito pueda debutar un juvenil. Porque es tema de jerarquía también en los equipos. Ya todo el mundo sabe cómo se manejan las internas de los campeonatos. Juan Zunaga dice, no, el Tunche, pero igual le dijeron a su chiquita, era penal esa, ¿verdad? Y no lo revisaron. Y también un no penal de, justo hay un video que estaba viendo de largo aliento, vean en TikTok, la de Ureña. Ureña, ¿no? Le chocan la mano y si no lo revisan, los malnacidos esos, ¿sabes? No lo revisan. Portocarrero generó varias faltas, dice, para mí jugó bien, pero la prensa lo chanca gratis. Dice, es que la prensa no sé qué espera, pero la prensa espera que
Que sea un Roberto Carlos, ¿no? Que sea este, puta, no sé, un este, ¿cómo se llama el partido que jugó el que Silviño puede ser? Hay un lateral izquierdo que salió después que Roberto Carlos, que juega en el Real Madrid, no me acuerdo el nombre. Creo que ya conoceremos cómo juega esta U, ya lo importante, Sisiño puede ser. Le empató este Talleres a Barcelona en la última. 90. ¡Hala! Le empataron, corazón que pagaba bastante, me hacía ruido ese 270. Oye, le empató a los 97, weón. Qué abuso, en la última. Quedaba nada. Le empató a los 90. Oye, Racing le metió 3 a Bragantino, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuánto pagaba Racing? 2 lucas pagaba Racing, ¿ah? ¿Eh? 2 luquitas pagaba Racing. A ver, ¿quién más ganó? Oye, la Católica le ganó a la Calera, weón. La Calera que tenía ese equipazo que todos decían, ¿no? ¿Cómo la Calera se refuerza mejor que nosotros? Que tiene en la delantera a Jaucha, a Soldano, a Gigliotti, a Encinas, que el arquero ese, no, perdón, que el Bax es Parnizari, que es bueno, que no sé qué cosa, que ese club tiene plata, que es un equipo chico y que la uno tiene, mira luego, pues te perdió con la Católica. ¿Con quién? Con Quevedo. Muchacho. Imposible, tú sabes la cagada, son para criticar, ¿ah? ¿Eh? Ahí el siempre listo le empató a Defensa y Justicia. Sao Paulo le ganó a Cobresal 2-0. También hubo 2-0 a Palestino. Peñarol le metió 5 acá. Oye, el fútbol venezolano, el local se ha ido al diablo, ¿no? Han repotenciado en selecciones, pero a nivel este local se han ido al diablo porque antes sí competían los equipos, el mejor de Caracas, el Táchira. Competían. Ahora nada, ya. 5 le ha metido el Peñarol. Valera dice, mojó con Boys. Ay, 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 música chato. Vendo vapes. Mételo a la Nelca. La filosofía de Bengochea del espectáculo es ganar a largo plazo, no da frutos, por eso perdió 2 finales seguidas. Dice, ¿qué Cabanillas no juegan ni a palos? Dice. La otra semana no hay copa, hay que ir con los... comentar ese comentario. Valera se motivó ya que el Tunche lo banqueó, es buena esa competencia. Dice, yo pongo a Bolívar de titular, estará motivado por jugar ante su ex club. Dice, mañana estoy en la noche, pero el 15 me quito de ahí, fíchame, pez. ¿Qué por qué? ¿Te votaron? ¿Por qué te han votado, amigo? Se hacía rica tus hamburguesas, ¿no? Bruno Segovia dice, ya mañana voy para defalcar esa vaina. Bruno Segovia dice, Portocarrero ayer ayudó en la marca cubriendo a Sarabia. No encaró mucho porque su labor fue... Bruno, mira, después de no sé cuántos comentarios cagones que haces, la primera vez que estoy de acuerdo contigo. Te mando un abrazo. Arturo Pajares dice, a Guzmán, lo puedo utilizar como vigilante en Campomar o en Osas Maros. ¿Qué pasa, señor? El año pasado presumíamos nuestro estilo. Oh, dejen de compararse el año con el equipo, causa. O sea, de verdad te aburren, güey. Tío, digo, ¿qué de la vida de tu engreído Bolívar, dice? Ahí está, pues, entrenando. Está esperando que le den una chance. A ver, espérate. Oye, dice, tío, un Pereguedes para el próximo año. Oye, Pereguedes bien ayer, ¿no? Jalaría un boleto para el clausura, claro. Cerrado, sí. Hermano. Va a terminar jugando en la U, creo, este año, ¿ah? ¿Eh? Va a terminar jugando en la U. A medio año el único que se me ocurre es Iberico Dulato, pero no puede, Iberico no va a venir. Iberico tendría que rescindir y no va a rescindir. Gana en Europa. Está ganando. Iberico tiene 3 años de contrato con el Riga, weón. O sea, no va a venir nunca acá a Perú. Yo miraría la Liga 2 por refuerzos en San Martín, Muni Cantolao, que son semilleros. Dice, muchachos, ¿no les pareció raro que en un lado de Junior el Barça demoró mucho en revisar cuando era una jugada clara? Oh, de verdad, este universitario, más que todo Gian Ferrari, va a presentar un reclamo a la Conmebol por el arbitraje del día de ayer y van a pedir los audios. Van a pedir los audios del VAR para ver específicamente la jugada del gol este que no nos validan, ¿no? Que choca la mano primero del colombiano, que es una mano, es penal. Y bueno, luego chocan el codo de Valera, que es un movimiento involuntario, pero van a presentar de todas maneras este reclamo, me cuentan. Jajaja, que te cache punto de opinión. O pasa, señor. Pablo Lacerda, lo mencioné ayer, Rategui es un profesional soplando gaitas. Digo, traer un delantero rápido, pero ya pensando en el otro año, un nuevo veloz te marca la diferencia. No importa, bruto como Carcamán, pero oye, pero mira, date cuenta, hay una gran diferencia, ¿no? En el tema este de que mucha gente se escuda en que puta, un delantero que gasta igual compararon que trajeron a Jimmy Chará, que puta, que la uno puede traer a Ruiz Díaz y Junior, que es un equipo chico, así decían, ¿no? No estoy repitiendo lo que decía la gente en Twitter. Trae a Jimmy Chará, jugador franquicia del puta, un comentario hicieron, es un centenario también, y pusieron, Junior sí sabe que tiene centenario, pusieron, ¿no? Un patita puso un comentario, me acuerdo con una foto, ¿sí te acuerdas? Porque creo que tú me pasaste el tweet. Jimmy Chará, ¿qué hizo ayer? ¿No? Se falló 2 solitos. Se comió un gol solo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y dos, una la mandó también arriba y otra la primera fue peor todavía, ¿no? Que le quedó un espacio. Estaba solo. La gente, muchachos, puta, compara. Vean primero el presente para luego criticar. Tengo una corazonada de que Orrepacay va a ser algo importante en Copa. Guarden ese. Yo juré que ayer el gol de Valera era de Rodegaray, weón. Yo traería a Rugel por la porquería de. Oh, Rugel que no juega en Cienciano, ¿no? Yo también, pero está rota la relación de Rugel con la administración, hermano. O sea, bien difícil de que llegue.
que vuelve a Pancho López, un extremo rápido, pero está jugando ahí en Comerciantes en la segunda. Tío Diego, arrancamos con Sacudito y Derra para dar descanso a Tunche, Valera y Olejas, dice, yo le doy esa banda a López o a Chey, dice, en el peor de los casos, para el partido contra Cristal podemos estar con un punto abajo y ganándolo ponemos acá. No, este partido con Boys, yo creo que es el partido para romper la matriz, ¿no? Tienes que ganar y ya le metes una presión de mierda para ir a Cusco, Cusco con la mochila encima. Porque si empatas, van a salir a empatar ellos, ¿no? Tienes que salir a ganar ese partido. Ahí sí, sí, tengo que la U tiene que sacar a buscar el partido, o sea, sentirse local, porque el estadio igual va a estar más para nosotros que para ellos y sacarle el resultado, hermano. Eso sí es lo que se espera. Bolívar o Cabandilla, soy prefiero a Bolívar, dice, deberían darle minutos a Chase Villanueva en el torneo local. Se podría, ¿no? Aguante Talleres, dice. Aguante Talleres. 250 minutos, no, 250 con 90. Dejen su like, muchachos, no sean sinvergüenzas, ¿ah? No sean malos, pues, por favor. La única forma que nos apoyen es así, es gratis, por favor. Acabo de ver el partido de Vallejo que se comió 4, como muchos pudimos empatar con ellos. Sí, horrible. La Católica de Célico es un buen equipo, dice, ojo, Ismael Díaz, el panameño, es muy bueno. Buen técnico ese Célico, ¿ah? Sí, no sé cómo llegó acá a Perú. Sí, llego el sábado, estoy un paso de mi casa, ahí veo las salidas sus respectivos previas. Pago por ver ese trago de Bochaca, déjeme todo. Sí, sí, ahí escríbeme para encontrarnos. Podemos estar ahí con un grupo relativamente grande, amigo Carlos Arizola. Con todo antes del fin, dice, tío Diego, arrancamos con Sancudito, dice, hoy se hizo plata con las apuestas, dice, salieron las seguras, ¿no? Toda la Champions salimos 2.5, pagamos más o menos. Señor, ¿qué prefiere, señora Runatigui, chela o ron? El señor es chelero, toma cristal nomás. Debería de jugar Bolívar, dice, hay que ver. El chato de Portal dijo que había una regla de mierda que por eso anularon el gol. ¿Qué dijeron el gol? No vi. No, que hay una regla de que cuando la pelota le choca en la mano al delantero, no importa si es intencional, si es de casualidad. O sea, si hay un choque en la mano y como consecuencia o inmediatamente se produce un gol, se queda anulado, ¿no? Entonces por eso dice que no. Que si le chocan el codo a Valera, estaría bien anulado, lo que yo digo. Pero si hay una mano primero del colombiano, habría que ver si no es penal. Pues no, en todo caso, si la mano de Valera se considera, debieron también evaluar si la mano del colombiano constituía penal. Y anular el gol y cobrar penal. Ahí he puesto el comentario de espérate un rato, que me alcance. Sobre la link este del chino, ¿ah? Dejen ahí suscríbanse al canal, lo voy a fijar. Espera un rato que no veo. Suscríbanse para que llegue a los 100 suscriptores, pues. Si llega a los 100 va a sortear va a regalar, mira, si llega a los 200 ha dicho que va a regalar 25 membresías. Si llega a los 100, va a regalar 5 nada más. Así que usted está en la mano de ustedes. Entonces, Junior tiene mal equipo. Hablando de membresía, ¿qué será la vida del señor hermano de la rústica, ¿no? No parece ya. Por favor, congelen a Nelson, dice. Pero se conversa, Pechino, dice. ¿Con quién hoy? Ese partido se tiene que ganar sí o sí. La final sería con Chris Cat, dice. Jorge Chávez dice, la gente es bien ignorante. Junior es el equipo con mejor plantilla. Además, maneja mucho dinero. Vea quiénes son sus dueños. Claro, lo hemos dicho hasta cansarnos acá, hermano. Si luego llega a pasar octavos, deben buscar la forma de reforzarse, porque creo que luego con Bustos puede hacer una campaña igual que la de Barcelona. Pero, ¿cómo te refuerzas para que juegue solamente Libertadores? Es lo complicado. Bustos tiene que darse cuenta que cada vez que entra Cabanillas la caga, dice. Qué abusivos, carajo. Dejen su like, muchachos, no sean malos, ¿ah? Hay que aprovechar que Boy siempre nos regala su localía, dice. Tío Diego, ¿para cuándo estará de vuelta a Canchita? Dice. Va a estar un mes aproximadamente, ¿no? Fuera de las canchas, así que tiene tiempo para recuperarse y ojalá que cuando regrese lo haga de buena manera, porque vamos a necesitar un plantel amplio, ¿no? Así que ojalá se recupere pronto y que cuando regrese después de un mucho mejor nivel del que venía jugando antes de la lesión. Oye, es que llegar, hay que, mira, si llegan a 100, regala 5, si llegan a 200, regala 25, ¿ah? 78 nomás van, hay que llegar a 100, pues, muchachos, suscríbanse al canal, está fijado el comentario, suscríbanse al canal del chino. 404 conectados, dejen su like, por favor, y compartan. Dejen todos su like, señores, no puede ser que no hayamos llegado ni a 100 likes. Tenemos que llegar al menos, fue, muchachos. Sí, ayúdenos que nos queda mucho programa. 200 likes, por favor, gente. Humildemente creo que la U puede ganarle y hacerle para cualquiera, dice. ¿Cuántas fechas le falta a Calcaterra? Le faltan 2, ¿no? 2 le faltan, si eran 4. Creo que claro. Le faltan 2, sí, creo que le faltan. Evidentemente le queda 1. A Canchita no lo invoquen, dice. ¿Con qué extranjeros se quedarían si pudieran contratar en el clausura? No se puede cambiar. Buena pregunta. No, pero está que es una pregunta hipotética, pues, ¿no? Ah, ¿de los otros equipos? Pregunta, ¿sí? José y Alicua. Puta, ¿con qué extranjeros se quedarían? Oh, yo me ¿de quedo... otro equipo? ¿O qué? No, o sea, de los extranjeros que tienes, si tienes la posibilidad de cambiar alguno, es lo que entiendo de la pregunta, ¿no? ¿A quiénes cambiarías para el clausura?
¿Esa es la pregunta? O sea, Claro, dice, ¿con qué extranjeros se quedarían si pudieran contratar en el clausura? Dice. con gritos. O sea, todo el mundo cambiaría de regla y pues no, pero no se puede. O sea, creo que después que a quién cambiarían. A Breña no lo cambian, a Divineto no lo cambian, a Brito no lo cambian. A Riveros tampoco, ¿no? A Riveros tampoco, y a Portocarrero, por más que no sea una figura descollante, te es el titular Hoy ahorita no en lo la ponen banca. a balas a No dijeron que Portocarrero, no ¿no? Me cambian de parece balas, ¿no? muy buena contratación, ¿no? Sabe ver muy bien el fútbol, es muy táctico. Sí, no se puede, no se puede. O sea, creo que todo el mundo diría Dorregaray, pero no se puede. Hoy un golazo de Talleres, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? No El lo vi, no lo último, vi. golazazazo, ¿no? Está feliz el Golazo de chibolito. sus seis, te lo mando para que veas. Pero voy a buscar en... No, acá tengo una página caleta. Ya checa ahí, ya te lo mandé. Oye, golazazazo, ¿eh? Buen gol, buen gol. Dice, humildemente creo que lo puede ganarle, ya le hice comentario. Dice, si Sano Canchita estaba jugando hasta la hueva, imagínense ahora, dice. Ya dejé mi like chino, dice, gracias amigo Jens. Su logo del chino dice Alianza no joda, que cambie el logo. Yo también le he dicho lo mismo. ¿Ves vos? Escuchas, Diego, ¿no? Escucha lo que digo, ¿cómo vas a mandar el cambio ese logo de mierda, güey? Los pavos separaron a Gonzalo Aguirre, chibole 21 años, lo separaron con Roche. Barreto podría verlo. Oye, varios me han dicho esto de Gonzalo Aguirre, ¿no? Que debería jugar en la U. Pero salió a desmentir a Pero Trompi, él no está libre, pues. claro, no El, está su libre. pase le pertenece a Nueva Chicago, estaba a préstamo en Cristal. Al rescindir en Cristal, automáticamente no es que queda libre, sino que vuelve a Nueva Chicago. Claro, vendría, no, no está libre, claro, vendría a estar sin jugar, pues, ¿no? Oh, muchachos, suscríbanse al canal del Chino, pues, por favor, colaboren con eso. Fattori de Huracán dice, ¿qué tal, Hermandad Crema? ¿Cuántas fechas para creer ese Calcaterra en Libertadores? Dos fechas, falta para que Calcaterra se... ya, para que pueda estar ahí. Dice, gente, ¿a qué jugadores le rescindiría el contrato y qué jugador de fútbol? No, eso tampoco vamos a decir ahorita, pues no es momento, amigo José Luis. ¿Saben qué es de la vida de López Pizano? Yo tenía la esperanza de que siga en el fútbol peruano para traerlo. No sé, le perdí rastro. Voy a ver ahorita, a ver. Justo lo averiguamos la vez pasada, que aparecía que seguía en Grau. ¿Ves? Acá aparece que sigue en Grau. Ah, no, equipo actual, dice reserva de Rosario Central, dice. Ni siquiera está considerado el Dice equipo. equipo actual, reserva de Rosario Central. ¿Cuándo jugó ¡Hala! este hombre? Debe estar bien bajito para que no lo consideren hasta para que lo manden a la reserva. Sí, le pertenecía el pase Bueno, a jugador Rosario. interesante, pero no terminó de explotar, ¿no? El 2022 hizo un buen campeonato. Se mencionó para que venga el año pasado, no llegó, se quedó regresó a Grau y el año pasado creo que decayó en comparación al 2022. O sea que es un jugador que llamó la atención, pero no tampoco es que haya sido descollante su nivel en el Perú como para ser una opción, ¿ah? Dice Gonzalo Aguirre como un tipo catrí el cabello, dice, lo debería pedir su préstamo. No puedes, pues, porque tiene. No puede La única no forma puede es que firmar lleguen jugadores jugadores. ahora que estén libres. O sea, libres tipo, no sé, tipo Titu Ruti. O sea, que no tengan club. O sea, tiene que ser que ya hayan acabado su contrato con alguien y puedan venir. Ese es Claro. el tema con Gonzalo. Chino, en la reserva no hay nadie que pueda ser carrilero por derecha. Sí hay algunos, pero tampoco con tanto prospecto, ¿eh? El Chibolo Magallanes puede ser para la U, claro. Ha sido Oscar canterano de la U. Ese Vallejo se fue de cara, dice. Muchachos, tengo entendido que el contrato del Tunche vence en diciembre. ¿Ha pensado renovarle? Claro que ha pensado renovarle. Van a renovar, creo yo también. No estaba Carvalho, dice. No, está lesionado. Se ha hecho una limpieza de rodilla. Un abuso que teniendo dos grandes en el área no puedan centrar bien. Dice, muchachos, si se pudiera, a jugador del frente se traería. Puta, ninguno. Ah, ¿de Alianza me dices? Si es Alianza, al que traería es a Catril. Al único, ¿eh? Catril Cabellos. Si Sí, Sarabia no hay sigue otro. jugando bien en Copa, ¿creen que Benedetto sería el titular cuando está bien? Claro, pero hermano. Claro, ¿cuánto vale enamorado? Puta, no sé. Igual, y el otro año tendremos que votar a Dorregaray, a Riveros o a Benedetto para tener otros nueve, ya que reducirán un cupo extra, ¿verdad, no? Pero No, creo que ya se puede. no van a reducir el cupo, lo que van a decir es que, o sea, puedes contratar 6, pero solamente pueden jugar 5, o sea, uno va a quedar en banca. Que ahorita está pasando, ¿no? Pero la idea no es esta tampoco. Claro.
A ver, a ver, a ver. Ya está convencido, está convenciendo poco a poco a la U de Bustos. Lo que está fallando son los suplentes por ahora, dice. Es necesario buscar una buena competencia. Polo se lesiona y nos cabrá. ¿Qué opinas de Andy Polo, Diego, el nivel de este año de Andy Polo? Muy, muy bueno. La verdad que me está gustando mucho lo que está jugando Andy. Ayer se jugó muy buen partido, desbordó un criterio, defendió bien. Hay jugadas en las que a veces pierde la concentración en la marca o exagera con el traslado del balón, como en la que pierde antes del gol de Junior. Pero muy bien, el nivel, la verdad que estamos dando Andy es bueno, es positivo, se nota que está con confianza. Se está animando mucho más a gambetear, a encarar, cosa que el año pasado o el 2022 no hacía mucho. Ahora eso no solamente velocidad, sino que también encara, se anima a usar su dribbling, su control de balón, y eso le está permitiendo desequilibrar en ataque. Así que bien por él, así que ojalá siga manteniendo este buen nivel que le permite tener un buen presente con la U. Correcto, correcto. Espérate, falta de. A ver, a ver, a ver. ¡A la mierda! ¡Qué pendeja esa fue! Faltan 20 likes, muchachos, para llegar a 200, por favor, ¿eh? Ayúdennos. Dejen su like, muchachos. También suscríbanse al canal del Chino. Ahí voy a mandar el enlace otra vez. Suscríbanse, hay que llegar a los 100 pesos al menos, por favor. Va a regalar cosas, ¿ah? ¿Eh? Suscríbanse ahí por la reputa de su madre. Ya. Polo está volando, dice. Lo único a mejorar de Porto es la toma de decisiones, porque hay jugadas donde debe asociarse y buscar el 2 contra 2, pero decide driblear y se pierde el balón, No, dice. ¿sabes qué pasa? Que me da cuenta que a veces sí entierra la cabeza. Cuando arranca en velocidad, a veces entierra la cabeza y pierde noción de la defensa rival. Un par de jugadas en el primer tiempo ayer que se ve que agarra velocidad y se saca uno o dos, pero no levanta la cabeza y perdía noción un poco de cómo estaban parados sus compañeros. Pero después de eso se jugó un buen partido y creo que es bastante lo que le aporta al equipo, más de lo que perjudica. Dice, Cabanillas ha jugado muy mal, casi nos cuesta. Sí, justo lo hemos comentado bien, Franco, de que es bajito el nivel de Cabanillas. Recuerden, muchachos, que vamos a ir el sábado al estadio. Si quieren ahí, pueden unirse a nosotros para poder compartir la tribuna en el Estadio Nacional. También pueden unirse a las membresías de Las Gradas a la Cancha y dejar su superchat para apoyar al canal y seguir comprando implementos, como por ejemplo un bozal para que el señor Sebastián no esté hablando muchas huevadas. Así que únanse a las membresías de Las Gradas a la Cancha. ¿Eres parte de la comunidad más brava de hinchas cremas? Ahora, con un pequeño aporte mensual, obtendrás videos exclusivos, sorteo de camisetas y entradas a partidos, respuestas prioritarias a tus comentarios, acceso a comunidad de Telegram y mucho más. Con tu apoyo podremos seguir creando más contenido sobre el equipo de nuestros amores. Dale al botón de unirse y viva al máximo la pasión merengue. ¿Eres parte de la comunidad más brava de hinchas cremas? Ahora, con un pequeño aporte mensual, obtendrás videos exclusivos, sorteo de camisetas y entradas a partidos, respuestas prioritarias a tus comentarios, acceso a comunidad de Telegram y mucho más. Con tu apoyo podremos seguir creando más contenido sobre el equipo de nuestros amores. Dale al botón de unirse y viva al máximo la pasión merengue. ¿Eres parte de la... Muchachos, dejen su like y pongo el documental iluminado para que se queden viendo una hora. Terrible enterrador de cabeza el Porto. Dice, no hay nadie peruano que juegue la mitad de lo de Polo. Creo que se lució más que Porno Casero. Sí, no, ayer se jugó bien. Pereguedes es importante en el equipo, pero unas clases para patear al arco no vendría mal. También podría ser, ¿no? ¿Qué te parece el señor Pereguedes, Diego? ¿Qué importante crees que es para el equipo? Un jugador que se está haciendo vital en el funcionamiento. Ya lo habíamos dicho el año pasado, pero creo que este año está siendo mucho más regular en su rendimiento. Está jugando bien, está cumpliendo tácticamente, está haciendo buenas sociedades con Antipolo por la derecha. Todavía tiene pendiente el tema de cuando tiene que definir y rematar. Ayer tuvo una jugada en la que me parece se apura, porque era patear al arco, podría haber descargado a un compañero y terminaba mejor, pero más allá de eso, es un muy buen partido. Trajinó lo que tenía que trajinar, corrió donde tenía que correr, marcó lo que tenía que marcar, distribuyó bien el balón con Andy Polo, con los delanteros, y creo que hizo un partido de 8 o 9 puntos tranquilamente. Así que muy bien por el señor MPG, como le gusta decirle a muchos, y ojalá mantenga ese nivel a lo largo del año, ¿no? Que creo que el año pasado también tuvo un muy buen primer semestre, y en clausura un poco
que bajó su rendimiento. Ojalá este año pueda mantener la regularidad todo el campeonato y siga siendo ese jugador importante que viene siendo en lo que va de este 2024. Mira, acá hay un comentario interesante, señor Wilber Indy, 607, dice, ojo que en Copa Libertadores, LDU y Junior le dieron espacios para que la U pueda hacer su juego, o sea que Liga 1 no tiene, se le cierran y le cuesta elaborar, espero que la vuelta a Junior no venga a cerrarse, dice el señor Wolverine. Dice, el señor Jens, dice, esta es la primera Copa Libertadores de Loreja y Polo, ¿no? La última vez que jugaron fue en la Sub-20, puta, buena pregunta, weón. Pues creo que sí, ¿no? A ver, Edison Flores, 2011, la 1 participó en Copa, sí. No, no participó en Copa. No, 2011 no participó. Ya, 2012 menos. 2013 tampoco. 2014 sí, pero ya no estaba el Orejas. 2015 no participamos en Copa. 2016 tampoco participamos en Copa, fue Sudamericana. 2017 sí participamos en Copa, pero no estaba ni Polo ni Orejas. 2018 fue pre-Libertadores, no estaba ni Polo ni Orejas. 2019 no participamos. 2020, pre-Libertadores también, no estaba ni Polo ni Oreja. 2021, fase de grupos, pero no estaba tampoco ni Polo. No, creo que es la primera, sí. Buen dato ese, Jensa. Primera vez que juegan Libertadores. Puerto Carrero tiene 0 goles y 0 asistencias. De momento no ha hecho mérito como para... Puta, qué pendejo eres, Luis. Salieron campeones, dice. Ese Nico, ayer el temblor fue porque se le cayó el hígado de tanto renegar. Un abrazo, chicos. Ah, ayer en la transmisión, ¿no? De... Puta, es que entraron unos goles negativos. Detesto a esa gente, ¿no? En la transmisión que hice antes de... No, vino el segundo tiempo, Diego. Qué negativo, ¿no? Se pudieron camisetas. Oye, Manu, ¿qué tal? ¿Qué es tu vida? Sí, hasta donde se decía. Se viene delantero para la clausura, no sabría. Por cábala quiere decir que se hará la épica, ojalá, ¿no? Ojalá. Podría ser que en verdad se pueda dar. Me voy a revisar un ratito acá los partidos del día de mañana. Mañana hay Champions, no, mañana hay Europa League, ¿no? Claro, Europa, ¿o no? Europa League. Mañana hay Europa League, a ver quiénes juegan, a ver. Ah, la juega el Milan con la Roma, hoy buen partido, ¿no? ¿Ah? Juega el Bayer Leverkusen con el West Ham, Benfica con Marsella, Liverpool con el Atalanta. De ahí juega el Olympiacos con el Fenerbahce. Buen partido, ¿ah? El Victoria Plzeň con el Fiorentina, el Aston Villa con el Lille de Francia, el Brujas de Bélgica con el FAO de Grecia. Y en la Sudamericana juega Bolívar con Millonarios, paga un sol 50 Bolívar. Oye, ahí tranquilos porque Millonarios también juega en altura, ¿eh? LDU de Quito con Botafogo, un sol 60 paga LDU, a las 5 de la tarde juegan. Palmeiras con Liverpool, Palmeiras gana un sol punto 13 paga Palmeiras, ¿ah? River con Nacional de Uruguay, buen partido también. Lanús con Deportivo Garcilaso, un sol 20 paga Lanús. Ese partido pinta Panamá 2.5, ¿ah? Metropolitanos juega con el Cuiabá de Brasil. Puta, ese partido pinta para empate. Coquimbo con Sport, Coquimbo, el equipo del señor Jorge. Coquimbo con Sport Luqueño. Cruzeiro con Alianza de Colombia. Y Delfín con Belgrano. Delfín de Ecuador con Belgrano, que está pagando menos, ¿ah? Bastantes partidos para el día de mañana. Saben que pueden apostar en Betar a la casa de apuestas que está cambiando el juego. Si te registras con mi código NicoBet, tienes 10 soles para poder jugar y además tu primer depósito se duplica hasta 1000 soles. Mañana sale el flyer de la camiseta que estamos sorteando en Betara. Solo tienes que registrarte con mi código. Ya mañana salen las bases del sorteo para que puedan participar. Gracias, Betara, por apoyar a De las Gradas a la Cancha. Hola, lentejeros. Soy Nico. Ahora estoy en la playa disfrutando. ¿Y sabes por qué? Porque usé el código NicoBet y confié en mi juego en Betara. Betara es la casa de apuestas que está cambiando el juego con las mejores cuotas en apuestas deportivas y las mejores promociones. Y este año, con la llegada de la Liga 1, la Copa Libertadores, si se registran con mi código NicoBet, se llevarán una apuesta gratuita de 10 soles. Y no solo eso, tu primer depósito se duplicará hasta 1000 soles. No se olviden, las mejores cuotas en apuestas deportivas las encuentras aquí en Betara. Así que ingresen a betara.com. Regístrese y usen mi código NicoBet para conseguir grandes beneficios. Gracias, Betara, por apoyar a De las Gradas a la Cancha. Hola, lentejeros. Soy Nico. Ahora estoy en la playa disfrutando. ¿Y sabes por qué? Porque usé el código NicoBet y confié en mi juego en Betara. Betara es la casa de apuestas que está cambiando el juego con las mejores cuotas en apuestas deportivas y las mejores promociones. Y este año, con la llegada de la Liga 1, la Copa Libertadores, si se registran con mi código NicoBet, se llevarán una apuesta gratuita de 10 soles. Y no solo eso, tu primer depósito se duplicará hasta 1000 soles. No se olviden, las mejores cuotas en apuestas deportivas las encuentras aquí en Betara. Así que ingresen a betara.com.
Regístrese y usen mi código NICOBET para conseguir grandes beneficios. Gracias Betara por apoyar a De las Gradas a la Cancha. Hola lentejero. Oh, se quedó pegado, el botón no salía. Suscríbase al canal del Chino, por favor, hay que llegar a 100. Vamos 91, faltan 9, apóyenos con eso, porfa. Apóyenos, van 92, faltan 8 nomás. Suscríbanse al canal, los que están ahí, hay 338 viewers, por favor apoyen y suscríbanse al canal del Chino. Danilo Reyes, así como Polo y Flores marcan diferencia en sus puertas, yo esperaba lo mismo de Canchita, dice. Pero no, o sea, igual hay que esperarlo, creo, todavía. Creo que de repente estaba sentido ya, ¿no? Apóyenos, por favor, con la suscripción al canal, pues, del Chino. Faltan 8 nomás, son 8 personas que es al toque, 94, faltan 6. Apoyen para llegar a 100, porfa. Ese Nico, ayer el temblor fue, pues sí, estaba renegando, hermano. Algo para reconocer el comando técnico es la resistencia física de los jugadores a pesar de la sobrecarga de partidos y sin lesiones, puti. Y lo criticaban al profe, al preparador físico, ¿no, Diego? Sí, estaban matando cuando recién comenzó el campeón. Muchos seguían de lo que sale en redes sociales, muchos vean el trabajo de Balúno por ustedes mismos, no se hagan opiniones en base a lo que puedan decir, ¿no? Parece que hubo un roche ahí cuando salió Bustos de Barcelona, que el presidente dijo eso, ¿no? Del preparador físico. ¿Qué habrá pasado? Correcto, correcto. ¿Qué más? Sigamos leyendo comentarios. Está llorando como una... Ah, hermano. Gaturro cambió de foto. Lo importante de esta U de los 24 es que no dependemos solo de delanteros. Todo el equipo está teniendo capacidad de anotar goles, a seguir trabajando en la pelota parada y jugadas preparadas. ¿Ustedes creen? Otra vez les vuelvo a hacer la pregunta a todos, señores. ¿Creen que Universitario, la volante titular de la U es Murrugarra con Ureña en la primera línea de volantes? Ahí respondan. Ahí les dejé el canal para que se suscriban a ese canal de YouTube. Por favor, apoyen con eso. Para llegar, hay que llegar a 200, hay que llegar a 200 suscriptores. Ya me suscribí, gracias amigo Gaturro, suscríbete, tú que operas en todos los canales de YouTube. ¿Lo debe jugar un equipo B, la Liga 1 o un mix? Un mix, pues Diego, ¿no? ¿Qué opinas tú? Un mix. Tampoco estamos para poner un equipo totalmente alternativo y subestimar a los rivales. Creo que unos cuantos cambios nos alcanza para todavía ganar los partidos, pero no da para poner un equipo lleno de suplentes, por así decirlo. Igual no estamos para poner un equipo de suplentes porque sabes que luchas por algo. Yo creo que sí pondrías suplentes y no estarías peleando por el torneo. Eso sí creo. Pero ahorita estás peleando, hermano, o sea. Me gusta Murru, pero tiene que controlar las faltas a veces. Pero no le sacaron tarjeta ayer. ¿A quién le sacaron tarjeta ayer? ¿A Sarabia? ¿A quién más? ¿A Sarabia? ¿Cómo le sacan a María? ¿Quién fue que más le saca a María? A Corso no lo sacaron, a ver, acabo de checar las estadísticas. Yo recuerdo la de Sarabia. ¿Por qué dice que Barcelona perdió $660,000 en los últimos minutos? Me corto huevo, se le pasa. ¿Por qué 660,000? No, porque estaba ganando, pues. Si ganas, no, te dan... La mitad, no, más, no es 3-3-20. Sí, es 3-20. Claro. Perdió Vallejo 4-2 al Independiente, dice Riveros, a todos. Murri y Ureña están perfectos de visita, dice, deben repetir contra Botafogo. A Perejés también sacaron María, Perejés y Riveros. Y después... Me gusta Murro, pero tiene... Oye, verdad, y creo que Riveros también está en Capilla, ¿no? Entonces lo va a hacer jugar. No, el que está en Capilla creo que es Di Benedetto y Riveros tiene 3. En el campeonato, Riveros tiene 3 y Di Benedetto tiene 4, si no me equivoco. O sea, si a Di Benedetto le sacan a María con Boys, queda suspendido para el siguiente partido. Si a Rivero le saca a María, ya queda en riesgo para el siguiente partido. Pero imagino que van a querer que limpien las tarjetas antes del partido con Cristal, ¿no? O sea, no van a esperar... ¿Dos partidos? ¿Qué? ¿Contra Cobresal también le empataron al último? Antes de 100 partidos. ¿Verdad? Murrugarra dice, no se va este calor de mierda, ¿no? Qué fea huevada. Murrugarra lo levantó una patada enamorado por frustración. Dice, le gustó el partido de Farón, puta, excelente partido de Sarabia, hermano. Yo estoy completamente sorprendido con el partido de Sarabia el día de ayer. De verdad te digo. Pensé que se había pagado el deco. Sí, con más rodajes a volante con Perejés y cancha detrás de los delanteros. Dice, ¿qué tal los tres juveniles que le hicieron contrato profesional? ¿Alguno en realidad tendrá chances de jugar o serán prestados en el clausura?
No creo, pero ¿cómo van a jugar, hermano? Si uno es arquero, ya tienes tres arqueros ahorita ya. El otro es back, que sí está para la Copa Libertadores, Ángelo Flores, y Yaret Elías, que es este volante, ¿no? Tendrían posibilidad. Por algo les hacen contrato, pues, ¿no? Por algo, pero también le hicieron contrato a Olivares y mira, lo terminaron dejando a Consol. Prefiero limpiar las tarjetas contra comerciantes, dice. Un poco soberbio tu comentario, Misolia. Sí, le sacarán amarilla a Murro, dice. Espérate. ¿Qué opinas sobre el partido de Sarabia, Diego, el día de ayer? Muy bueno. O sea, no fue perfecto. Creo que nadie en el equipo tuvo un partido perfecto. Hubo errores de todos en algún momento del partido, pero lo vi seguro, lo vi concentrado, siempre atento a su marca. Lo único que no me gustó fue que a veces se iba a sacar los laterales. Creo que eso era para que lo dejara Portocarrero. Pero luego de eso, me parece que es un buen partido, ¿no? Un buen Marco Sarabia. Es un central con bastante temple, ¿no? Sarabia. Como saben, sí. Que no le queda grande el partido. Oye, me cuentan que ha salido el merch de las gradas, ¿ah? ¿Eh? Ahí les enseño. Ah. A ver, espera. Sí, así hasta está descargando. El gol anulado viene por una falta tonta de Murrugarra, dice. Si jugamos con Murru y Ureña, después ¿quién podrá entrar por Murru teniendo en cuenta que solo tenemos a Celi? Calcaterra puede ser, pues, ¿no? Que puede también jugar de mixto. Son dos partidos, bueno, ya leíste comentario. Dice, ¿qué tal las tres juveniles? Y también leíste comentario. Lo bueno que todos entraron ayer bien, dice Cancha, Dorre y Valera, dice. Concha sí entró bien, ¿no? Entró bien también el día de ayer. Sí, un poco impreciso en los pases, pero entró bien, aplicado en la marca, haciendo bastante presión, así que sí. Lo bueno, ojalá que se ve que está mejor, ya parece que el tema de la espalda lo está dejando atrás, ojalá llegue bien al sábado y sea una opción importante si es que el profe no lo hace arrancar, que esté apto para entrar, porque seguramente lo vamos a necesitar. Ahí vamos a hacer el video del merch que lo ha hecho, me lo acaba de pasar el señor editor del programa. Ha salido el merch oficial. Igual hemos estado regalando algunas cositas el día del partido. ¿Cuándo fue? Que nos vamos a fue. ¿Qué partido fue, Diego? No me acuerdo. ¿Con Suyana? ¿Cómo hemos ido? Ah, con Suyana. Ya sale la tienda, ya estamos ahí. Esperar algunas cositas más, ojalá que se apure, señor, para acabar con la tienda de las gradas a la cancha. Sarabia tiene talla, se nota que seguro que es fuerte, siento que lo amo. ¿Qué tal mariscal esta señora? Sarabia tiene talla, se nota, seguro es fuerte, siento que lo amo. Dices, gracias por los llaveros, dice señor Rodrigo. Britos debe descansar y Romero debe jugar ante los pirañitas del Boys. No sé, en el arco no es tan, en el arco no es tanto lo que un arquero tiene que descansar. ¿Tú crees que debería darle descanso? Que siga tapando. Yo creo que la continuidad es importante para los arqueros y no sé si el profe quiera rotar, quiere mantenerlo con ritmo. Acuérdense que los arqueros no tienen el mismo recorrido que un jugador de campo. ¿Eh? Lo importante es que mantengan la continuidad para estar siempre en forma.
Dice, saludos de Sechura, ayer universitario sacó la cara por el Perú, saludos Stewards. Dice, Sarabia siempre responde bien, pero lo malo es que el Tano también está en un buen nivel, dice. Lo mejor, ¿no? Que haya competencia. Eso es bueno, claro, eso es bueno. Con Sarabia o Di Benedetto. Di Benedetto, pero hermano, Di Benedetto. Sarabia lo... Buena pregunta, porque descansa la Copa Libertadores la próxima semana. Sí. Buena pregunta. ¿Tú qué harías ahí, Diego? Contra Boys que juegue el Tano. Después ya contra Botafogo va a jugar, perdón, contra Comercio, ahí sí podríamos ver de repente si el profe rota, ¿no? Para darle continuidad a Sarabia. Lo pone a Sarabia y ya después en la siguiente fecha contra Comerciantes puede volver Di Benedetto y Sarabia juega contra Botafogo. Podría así dividir, ¿no? Juega Matías contra Boys, Sarabia contra Comercio de visita, Di Benedetto vuelve contra Comerciantes y Sarabia contra Botafogo. Para que los dos mantengan más o menos el ritmo y el mismo tiempo de descanso. Dice Bayoc, poco se habla que el gol de la U fue realizado por los tres defensas. Dice, literalmente nuestra defensa fue nuestro mejor. Hoy sí, ¿no? Primero cabecea Riveros, luego Sarabia hace esta jugada poco ortodoxa que termina con una tijera que choca en el palo. Y bueno, la termina metiendo Aldo Corso, ¿no? Pero buen apunte, Bayoc. Celi tiene que agarrar más velocidad, dice, su juego es muy lento, por ello no encaja de titular. Hoy por hoy, jugador sin ritmo no tiene posibilidad de triunfar. Dice, ¿creen que con Sarabia, con rodaje, ya puede Bustos rotar la defensa seguido en el torneo local? Claro, 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 segurísimo de eso. Pero no con todos, pues Guzmán, por ejemplo, te debilita antes de sumarte, ¿no? ¿Cuál gol le gustó más, el de Ruiz Díaz o Oliver Cholet, Chalaca? Está malo, pero sintar abritos porque, no sé, el arquero tiene que estar en constante participación para seguir con ritmo, ¿no? Creo que Brito es de los arqueros que no les gusta salir porque quiere tapar siempre. No les preocupa que Romero quiera irse, no tener ningún chance, es un arquero Brito, pero Romero podría ser un jugador. Ya, a ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Romero tiene contrato, ha renovado, tiene contrato hasta fin del 2026, si no me equivoco. Entonces, le queda este año, el 25 y el 26. ¿Qué podría hacer la U? Si este año no tiene continuidad, de repente prestarlo el próximo para que tape titular en algún equipo y ya con el objetivo de que el 2026 sea el arquero titular de la 1. Ese podría ser el plan con Romero. Pero, porque si Britos tiene un año, mantiene el nivel que tiene este año, probablemente vaya a seguir tapando el próximo. Pero ya no es un arquero joven, ya tiene 36 años, el próximo año va a tener 37, entonces de repente el club podría proyectarse a que el 2026 ya Romero sea el arquero titular de la U. Y para eso sí necesitaría que tape titular en algún equipo del 2025. Habría que ver. Esa es una opción, ¿no? La otra es que se quede en la U estos años y siga peleándola y cuando tenga su chance la aproveche. Pero sabiendo que probablemente sea suplente. Sarabia puede jugar de líbero. Rivero es central con más minutos. Sí, creo, ¿no? No le recuerdo partido de líbero a Sarabia, ¿o sí? Sí, cuando juegan con Rivero, Sarabia con Di Benedetto, normalmente no. Cuando juegan Riveros con Di Benedetto, el que va de líbero es Di Benedetto. Sarabia se queda por izquierda y Di Benedetto va al medio. A ver. Con Cantolao fue así, recuerdo, en el Nacional el pasado. Dice, sacan a Riveros y que Sarabia jueguen Sarabia, Corso, Di Benedetto, también podría ser. Contra Boys, que tape Romero, dice, que jueguen arriba Valeria y Zancudito, si no es ahora, ¿para cuándo Olivares? Él ya tuvo su oportunidad, le toca en medio. Es que no es probar, no es meter a gente por meter, hermano, porque estás peleando todavía un torneo. ¿Tú qué harías como técnico? ¿Dejas a la mayoría, al 90% de tu equipo porque tiene un funcionamiento que te está dando resultados, o haces las variantes para darle descanso, sabiendo que está que se juega todavía gran parte del torneo? Si no sumamos de a tres acá, se complica porque, como te digo, tenemos que ganar el día sábado para darles toda la presión a ellos que juegan en Cusco el día lunes. Pero imagínate si empatamos, o sea, las variantes ahí y al final el equipo termina de no completar una idea y puede ser que disminuya o su nivel no sea el mismo. Así, puta, jugando mal y todo, lo gana igual, pero no saquemos el resultado. Ganando de local a Junior Botafogo, aseguramos 10 puntos en Copa. Dice, esto es pendejo. Es importante cómo hablaron de Corso, la prensa colombiana. Lo conocen en los partidos eliminatorios para Rusia y Qatar. Hablaron muy bien de él. Bien por el, claro, bien por el capitán, porque él lo anula a Luis Díaz, pues en el partido que le ganamos 1-0 a Colombia con gol de Oreja Flores. Riveros está a una María de suspensión. Creo que sí. No, Diego lo ha dicho ahorita.
Chino, y al final Cabanilla se va gratis. En diciembre acaba su contrato. El que lo hace mejor delivery es Di Benedetto. Dice, seguro que se los cacha Romero, que siga Brito. Dice, habría que probar la dupla Valera Dorregaray. Dice, para mí el que tiene que descansar sí o sí es Polo. Yo también pienso lo mismo, hermano. Pero ¿a quién pones, no? Sabiendo que es uno de los jugadores más importantes de la U ahorita. ¿Ancayima? ¿En ese partido con Boys? ¿Crees que sea así? Fue un partido de Sudamericana que jugaron así, creo. Dice, mis reyes, ¿habrá Copa Bicentenario a mitad de año? Ahí se podría probar nuevos jugadores y nuevas alineaciones. Creo que sí. ¿Quién quiere hacer experimentos ante Boys? ¿Quieren hacer experimentos ante Boys? Yo pienso igual, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diego, sobre esto? No, o sea, uno que otro cambio estoy de acuerdo, pero hacer cambiar todo 6-7 jugadores, no estoy de acuerdo. Creo que hay que mantener una base y en ese funcionamiento los carrileros son fundamentales. Lo que sí puede pasar es tratar de que esta vez sí podamos tratar de sacar una diferencia rápido en el primer tiempo, que en un segundo tiempo sí, cuando queden 20 minutos, le da descanso a Poli por tu carrero, por un Ancajima y un Bolívar en este caso, ¿no? Eso sí. Pero que asientar a Polo y Portocarrero, no. Lo dudo. En todo caso, lo que podría hacer es que sientes a uno, ¿no? A uno de los dos. Pero no a los dos. Te dice primer super will the community about the special location. Ah. Qué huevón eres. Espera. Por favor, sí, ayúdame. Dice, Olivares, por Polo conoce el puesto. Dice, quizá Pérez Guedes, donde Polo y en el mismo medio Burreña, Celi Concha. Dice, Valera al fin despertó, jugó muy bien ayer. Me parece que el día sábado Orejas al banco está muy bajo su nivel. De verdad, sí, ahí yo sí te compro esa, ¿eh? Pero, puta, si Orejas se pone las pilas, también es un jugador que tiene bastante jerarquía y te puede cambiar el partido. ¿Tú qué opinas sobre la posible suplencia de Flores, Diego? El sábado no tengo ningún problema. Creo que sería bueno ver a Valera con el Tunche, o a Valera con Dorregaray, o a Valera con Olivares. Creo que si el profe tiene la intención de que Flores siga siendo titular, le vendría bien el descanso, ¿no? Porque está jugando casi siempre, casi todos los partidos, y está siendo irregular. No te digo que está jugando mal todos los partidos, pero sí no está sosteniendo el nivel. Hay partidos buenos, partidos malos, y necesitamos que Flores esté en un buen nivel. Entonces, ver otros delanteros que de repente le jueguen un buen partido y le puedan meter presión sería, creo que, bueno para el profe también, porque así le pone un poco más complicada la elección de delanteros para el partido siguiente. Así que vamos a ver. Riveros tiene 4 amarillas y Riveros tiene, no, perdón, Di Benedetto tiene 4 y sí. Riveros tiene 3 amarillas. Ya, yo ahora sí, en este de acá, hago que saque la amarilla Riveros para no jugar contra Comercio. ¿Riveros o Di Benedetto? No, Di Benedetto, perdón. Sí, claro, y que descanse y que juegue Sarabia contra el Comercio. Sí. Sí lo haría. La gente subestima a los rivales, dice, y la realidad es que en Liga aún el equipo le cuesta superar a los rivales. Dice, Valera Tunche Boys tiene defensa peor. Portocarrero en la derecha y Bolívar en la izquierda. Dice, sábado debemos jugar con todos los titulares. Empiezo lo mismo, hermano. Armas Salazar dice, hola Nico, a los años, espero que estén bien tú y tu equipo, gran trabajo y que siga la vibra para el más grande, siga demostrando lo que es el más grande de todos. Oye, Arman, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Abrazo enorme. Valera al fin despertó, jugó muy bien ayer, me parece que el día sábado Orejas, ya leíste comentario. Olivares por Polo, dice, conoce, o ese cerqué de tu vida, tiempo que te veo por acá también. Como si le hubo liar y quieren hacer cambios al equipo, no podemos subestimar a nadie. No a nadie, pues, hermano. Hay que jugarlo de tú a tú igual. Es un partido que estos 3 puntos son vitales para nosotros porque, como te digo, Cristal juega 2 días después y ya la responsabilidad cambia cuando ya tienes un resultado, ¿no? Que no un resultado de otro equipo. Si la U gana, ya le metes una presión distinta. ¿Qué resultado conviene mañana? El empate, ¿no, Diego? Sí, yo también pienso que el empate sería un buen resultado porque le quitas ninguno de tus rivales suma de 3 y se mantienen con un partido de distancia en la tabla, así que te da chance de respirar. Por ejemplo, un empate con Botafogo. Si empatan mañana y tú la usas con un empate con Botafogo, ya estás prácticamente sacándole una ventaja importante de cara a los partidos de vuelta, ¿no? Porque ya tienes que cerrar que de local. Y bueno, nadie dice que la U vaya a ganar esos partidos, pero la localidad es importante y te da otra visión de cara a la segunda rueda del grupo. Puedes pensar en que si ganas esos 2 partidos estás prácticamente adentro porque tus rivales han perdido la chance de sumar de a 3
contra ti. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sería bonito que empaten para que la U de sacar un buen resultado en Brasil la próxima fecha se pondría en buena condición en relación a los rivales. Porque si la siguiente fecha Junior juega con LDU y también hay la chance de que entre ellos se saquen puntos. Entonces, mientras tú sigas sumando y los demás no sumen de tres, creo que todo bien. Gracias. Dice, no hay que subestimar, pero si no rotas a pruebas a jugadores ahora, ¿cuándo entonces? Pero ¿por qué tendrías que probar, Ángelo? ¿Por qué tendrías que probar si estás luchando por algo ahorita? ¿Por qué tendrías que probar jugadores? Explícame. Cristal está jugando todos los partidos con resultado opuesto de la U, igual que los Sure del año pasado, dice. Pero si mañana gana Liga, Botafogo contra Joto se juega su final. Sí, tiene que empatar. Tiene que empatar. Me quedo con lo que decía el Nono, que ya casi no se menciona. El próximo partido es el más importante. Asegurarnos y pensamos en el siguiente, cuidar piernas, porque ya ha pasado y comienzan a pegar. El partido de las Leonas el domingo lo transmitirán, juegan en Ayacucho. Sí, lo transmite Nativa. Dulanto tendría que firmar ya, está libre. Dice, sería genial un empate mañana. La próxima semana sumar en Brasil un punto. Cerramos de local en dos partidos, sumamos 11. Dice, Dios quiera, sería posible. ¿Qué más dice ahí? Un campañón, dice el señor. Ojalá Tito nos dé una mano. Sí, el día. Mañana juega Tito, ¿ah? Juega con Lanús. Juega con Lanús. Por la Copa Sudamericana. Ojalá que hagan algo eso, amigo. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ¿qué resultado conviene mañana? Ya hemos dicho el empate. Pero igual, difícil. Yo creo que el Edu se la va a terminar llevando. Creo que el Edu se la va a terminar llevando mañana. Y ahí jugamos con Botafogo en Brasil. Pero el 24 es el partido con Botafogo en Brasil. Son dolorías ya. Recién despierto por aquí, dice, ya hablaron del nivel de Cabanillas, ni que se refiere por tu carrera, Flores y su Se poca va. movilidad. Oye, Will, ¿qué es tu vida? Chindo, te vas a Río de Janeiro, dice, no, más cerca estoy a Quito que ir a Brasil, ¿eh? No sé que estoy a Quito. No se duerman. Dice, ¿qué preferiría? ¿Clasificar octavos o la apertura? Buena pregunta, Diego. ¿Qué opinas de eso? Está complicado porque creo que estamos en posición de tener ambos, ¿sabes? Pero si me das a escoger, creo que la apertura nos quitaría. Aunque es que puede ser doble filo, ¿no? Porque, y pasa mucho con los equipos que ganan en la apertura, que luego en el clausura como que bajan el nivel, porque ya se saben que tienen asegurada un poco la opción de la final. Pero yo no, yo creo que es importante para la U sacar ventaja rápido esta primera mitad. O sea, mi año ideal es que la U gane los dos torneos. No digo que sea fácil, es complicado, y entiendo que a la Federación, a la Liga 1, a quienes transmiten, les conviene que haya final. Así que va a estar, si la U campeón de la apertura, el clausura va a ser bien complicado, bien complicado. ¿Entienden lo que les digo, ah? Si la U campeón de la apertura, el clausura va a ser bien complicado. Si les ha parecido que los arbitrajes han sido complicados, todo, el clausura va a ser mucho más complicado. Pero en un año ideal, la U gana los dos torneos para mí y nos evitamos cualquier tipo de problemas y una final. Así que yo creo que sí. O sea, ojalá den los dos, pero si me vas a escoger la apertura. Si me vas a escoger la apertura. Sí. No, normal. O sea, no es que tampoco diga que sea uno solo. O sea, creo que las dos opciones son varias. Si alguien dice pasar a octavos y no ganar la apertura, no me parece tampoco una mala opción porque igual tienes el acumulado y ahora, la cosa sería que la U no se caiga, pues, ¿no? Si tú me dices pasamos octavos, pero la U se cae en este tramo de la apertura y Cristal nos saca 4, 5, 6 puntos, ahí sí, eso sí no, porque sí te complicas un poco en el acumulado también. Pero ahí a la gente ¿qué les gustaría? ¿Perder en la apertura y clasificar octavos? A ver, ¿qué dicen? ¿O ganar en la apertura y ser eliminados en octavos? Buena pregunta, igual, ¿ah? Sí, pero yo creo que tranquilamente podemos lograr las dos cosas, ¿no? Ganar en la apertura y pasar octavo. No es un imposible. No me parece un imposible. Va a Chino, estar ¿tú preferirías difícil. ganar Brasil o en... O...
Nico, un anuncio más y quito mi like. Cállate, oh, enfermo. Que coloquen a José Bolívar por la izquierda y también Olivares dentro del, en vez de la oreja. Dice, la apertura es sudamericana, casero. Apertura y pasamos sudamericana, dice el señor Chino Betara. No te auspicia viajes para seguir a la U como otros pulpines que hacen contenido de la crema. Se van como si nada. ¿Cómo es el negocio? Lo que pasa es que van con la suya, hermano. Van con la suya, pero son solteros, pues, ¿no? Ya uno cuando tiene familia y es un toque complicado ir ya. Imagínate. Y eso que no les he contado todavía, porque si no se caen de espaldas todos. Emiliano otra dice, una pregunta, ¿hasta cuándo hay contrato con Marathon? 2026. Apertura y sudamericana. Dice Nico, prefiero la apertura. No, Nica dice, prefiero la apertura. Estoy de acuerdo, Nico, dice, con el tema de que tenemos que sumar, pero tenemos que hacer cambios de a pocos, tenemos que tener más amplitud, más bagaje de a pocos. Dice, ¿tú crees? Libertadores la obsesión. Vamos por. No, es una pregunta igual, ¿no? Al que le pregunten, igual va a decirte que los dos torneos son importantes, ¿no? Si alguien te dice que luchar por los dos, tenemos que luchar por los dos, pero. Es una pregunta que está haciendo para interactuar con ustedes, pero priorizar la liga y lo que salga en la Libertadores. Dice, prefiero ganar el sábado primero, dice. Ganar en la apertura, dice. Chino, ¿te vas para Río de Janeiro? No, no sé todavía. Verde, igual, Brasil es bien caro, ¿ah? ¿Eh? De todos los países a donde hemos viajado, Brasil es bien caro, ¿no, Diego? Sí, Brasil es caro. Brasil es bien caro, en verdad. Si nos hubiese tocado Argentina, creo que hubiese sido más fácil para que la gente vaya. Ahorita para el peruano, Argentina está mucho más cómodo. Y Uruguay también es un país. Brasil de verdad es bastante, bastante caro. Recuerda que si tienen algún emprendimiento, alguna marca que quiere salir acá de la grasa a la cancha, estamos ya casi en los 12.000 suscriptores, tenemos 10.000 suscriptores en TikTok, también tenemos 10.000 suscriptores en Facebook, tenemos ya muchos seguidores en Twitter, estamos por 5.000, así que estamos creciendo. De a pocos pueden promocionar su negocio o emprendimiento en De las Gradas a la Cancha. Nuestra comunidad sigue creciendo, ya superamos los 10.000 suscriptores en todas nuestras redes. Llevamos un año siguiendo a la U en todas las canchas y este año, anunciar tu negocio con De las Gradas a la Cancha te garantiza un alcance monumental en constante crecimiento. ¿Eh? Aprovecha la oportunidad y haz de tu negocio un aliado de la pasión lentejera. Lleva tu marca al siguiente nivel. Nuestra comunidad sigue creciendo, ya superamos los 10.000 suscriptores en todas nuestras redes. Llevamos un año siguiendo a la U en todas las canchas y este año, anunciar tu negocio con De las Gradas a la Cancha te garantiza un alcance monumental en constante crecimiento. ¿Eh? Aprovecha la oportunidad y haz de tu negocio un aliado de la pasión lentejera. Lleva tu marca al siguiente nivel. Recuerden que Colectivo USA ha hecho su aplicación. Ahí puedes estar informado acerca de los partidos que se juegan en la semana, de los calendarios también, donde te dicen dónde juegan todas las disciplinas universitario. También hay una sección donde están las camisetas que ha usado Universitario en sus campeonatos, los cumpleaños, también si quieres saludar a tu jugador preferido y todo lo demás, está todo en la aplicación de Colectivo USA y es fácil, ahí es gratis, solamente tienen que entrar a su tienda, si tienen Apple, entran a Apple Store, si tienen iPhone, perdón, y si tienen Android, pueden entrar al Play Store y descargarse, ponen Colectivo USA y automáticamente les aparece ahí en lista para que puedan descargar esa aplicación, así que por favor, bájenla, que se vienen grandes sorpresas. Atención a todos los fanáticos del club, quieres estar siempre al tanto de las últimas noticias, revisar el calendario de partidos en todas las disciplinas, conocer qué pasó un día como hoy en la historia del equipo y explorar una galería de las camisetas más icónicas que ha utilizado nuestro amado club a lo largo de los años, entonces la nueva aplicación móvil Colectivo USA es para ti. Descárgala ahora mismo desde la Play Store o Apple Store, únete a esta gran familia y vive la pasión por nuestro club como nunca antes. Busca Colectivo USA y sé parte de esta emocionante experiencia. Atención a todos los fanáticos del club. ¿Quieres estar siempre al tanto de las últimas noticias? Revisar el calendario de partidos en todas las disciplinas, conocer qué pasó un día como hoy en la historia del equipo y explorar una galería de las camisetas más icónicas que ha utilizado nuestro amado club a lo largo de los años, entonces la nueva aplicación móvil Colectivo USA es para ti. Descárgala ahora mismo desde la Play Store o Apple Store, únete a esta gran familia y vive la pasión por nuestro club como nunca antes. Busca Colectivo USA y sé parte de esta emocionante experiencia. Gracias, gracias. Colectivo USA dice $1.250.000 si llegamos a octavos. Dice, qué maltrato. Dice,
Hay que llegar a 300 likes. Amigo. Dejen su like, muchachos, compartan la transmisión. Bolívar está lesionado, no es gusto de gustos. Creo que no es gusto de gustos porque no está lesionado. No está lesionado. Yo reconozco el apoyo de Marathon, pero ya quisiera ver a la crema con otra marca, dice. Ahí vimos con los likes, hay que llegar a 300. Dice, también me gustaría otra marca, quizás Facebook en el app, dice. Tiene que poner un dinero importante que supere lo que hace Marathon por el club para que cambie la marca. Sí, ya saben que Universitario no solamente tiene sponsors, sino hay socios estratégicos, ¿no? Claro. ¿Qué les iba a decir también? ¿Les dieron, viste el video de los carros? Ah, los que dieron los... Sí, voy a ponerlo ahorita, justo lo estoy descargando para ponerlo acá en la lista. También me gustaría otra marca, quizá la mítica Umbro o Puma, dice, tienen que meterle el login con Google o Facebook en el app, dice el señor, ¿verdad, Nico? En las apps no me sale el calendario, ¿sabes por qué sería? Está ladrando el perro. Espérate un rato. A ver, espérate. Voy a descargar este videito. Y ahí lo sube. Espérense, muchachos. Hay un videazo. Ahora ya sale en la tienda también, ¿ah? ¿Eh? Así que, atentos a todos, mis estimados cofrades. A ver. Dejen su like, compartan. Está en este video le pasado en 4K, realidad aumentada. Así que acérqueme su cara y lo van a ver bien el video. 4K, dice. No, el Full HD es por el copter. No, no lo he descargado del mismo, de la misma. Si le subo la calidad ya pesa mucho, pero ¿dónde venderán ese sticker de los 100? Para, oye, güey, buen sticker, ¿no? Sí. Pero tú te lo haces, ¿ah? Descarga, nomás ahí, cómprate un papel. Ándate a la librería, si tienes una impresora medianamente buena, te compras un papel de sticker. Y ahí en Google pones logo del Centenario Universitario. Lo imprimes como si fuera un papel cualquiera en ese papel sticker y ya está tu sticker. Ya si quieres ploteado, o sea que salga ya cortado, pues a veces a donde hacen
llaveros, toda esa gente, ahí en el centro cívico, ahí te lo plotean para que ya salga cortadito el sticker ya. Pásame un carrito, dice, chucha, ya te dio una idea de negocio este OSM, ¿eh? Mínimo le deben dar su caña al Tunche o a los Bater, dice que le ha prometido si le mete a Colombia, dice. En esa caña le digo a mi causa Calca que me jale para que guarde mi camiseta y nunca me mande la foto. Ya tiene la caña para levantarse una flaquita por el sur, que aprovechen sus mujeres bien fuera, chúpalo, dice. Pasa, señor, causa, dice Rodrigo Calle. Falta ahí el Tunche con su 4x4, dice, y revocó Corso. No, creo que el contrato es para extranjeros nada más, para extranjeros nada más. ¿Qué más dice? Tienen que meterle login en Google, ya bueno, ya le hice comentario. Y ahora ya estamos en dos horas de programa. Iba a pasar el documental iluminado, ¿sabes? Para que se queden viendo ahí todos. 2 horas. Ya está otra vez en redes, ya tiene 100.000 vistas ya en el video, lo voy a poner, ¿no? Tiene 100.000 vistas ya. Las palabras de despedida del buen Diego Alonso Sáenz. Nada, agradecerle a toda la gente que se conectó hoy día, un programa tranquilo, no estaba la mayoría de los muchachos ahí, le va a caer su memorándum a todos por no conectarse, no han tenido cosas que hacer los muchachos, pero hemos estado aquí hablando un poquito de lo que pensamos va a ser el sábado, lo que ha sido esta fecha de Copa, una semana interesante, ojalá termine bien con el partido del sábado, seguramente en estos días vamos a tener más información del 11 que plantea parar el profe contra Boys, así que esténse atentos al canal, que estaremos saliendo a conversar, a hacer la previa y todo lo que ustedes ya conocen para hablar siempre de la U y toda la información que tenemos del equipo de nuestros amores. Ya saben, disfruten el buen momento del equipo, el sábado tenemos una nueva final, esto no termina, va partido a partido, no hemos ganado nada, no hemos perdido nada, seguimos peleándola y hasta que consigamos el objetivo. Así que nada, un fuerte abrazo y dale. Gracias, Diego. ¿Qué más dice? ¿Cuánto más paga por pasar? Ahí ha puesto 1.250.000, creo que es el premio, amigo Giuseppe Candiotti. En la Copa paso a paso, el sábado a salir a ganarlo, dice. Faltó ahí el Tunche. Dice, no, solamente para extranjeros, pues el contrato, muchachos. Solamente para extranjeros. Bueno, agradecerles a todos los que han estado presentes aquí en el programa el día de hoy. Ha sido un programa bastante entretenido. No han podido venir los otros impresentables panelistas, pero ya seguramente se sumarán el día de mañana o pasado para estar aquí en el canal y poder seguir debatiendo sobre nuestro querido equipo universitario de deportes. Agradecer, ¿cuántos likes vamos a ver? 260, muchachos, hemos tenido casi 400 conectados el día de hoy, ¿eh? Dejen su like, por favor, y compartan la transmisión para llegar a más hinchas universitarios. Ustedes saben, ya 251. Bochaca está en Cepita. No, recién está viniendo abajo del avión, dice. Me conecto después de las 11 y nunca se conectó nunca, ¿no? No se vayan, pe carajo, dice Giuseppe Candiotti. Ya sabes, la única forma para quedarnos es que dejes tu cuota para poder quedarnos media horita más, mi estimado amigo. Hoy nunca comas otra vez shawarma ahí al frente en pirámide, horrible, ¿no? Chao, dice. Bochaca está en Cepita, dice. No, está en su casa, ¿no? Está en su casa. Está en su casa el señor Bocacha. Feliz Navidad. De su casa, el señor Bocacha. Dejen su like. Antes de cerrarla, cuando pongan la canción de despedida, pongan su like antes de cerrar la transmisión, muchachos. ¿Sabes? Ayúdenme con eso porque necesitamos que el video llegue a más gente. No, no sean. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Yo no puedo, dice el señor. Está bloqueado tu tarjeta, seguro. Solo con tu tarjeta. No hay que llegar a la... Dice, gracias a toda la gente que se suscribió al canal de todo corazón, dice un chini en USA. Pásame un carrito, dice el señor Samurai. ¿Verdad? Universitario va a presentar un reclamo, ¿eh? Va a presentar un reclamo sobre el arbitraje del día de ayer, no, ya desde el día martes. Va a pedir los audios también del VAR, ojalá salgan para ver este tema del gol, ¿no? Que para ellos creen que ha sido... igual, legítimo, como todos nosotros, ¿no? Así hay que tener. Ha enviado 2 soles, dice, ya media hora más, chino. Pendejo, tío. Enviado, gracias por tu superchat, amigo. Te has ganado una canción bien entretenida de parte de todo el canal, así que contentos. No mires punto y aparte, mírame para adelante. Calla, concha tu madre. Gracias, Giuseppe Candiotti.
No se vayan, pe, dice el señor, jajaja, ja, ja, qué risa de guano, dice esa pendejo, pe, señor. Deja descansar, señor. Antes de irte, pon el estudio a Sonso, dice. A ver, acá está el estudio a Sonso. Siempre se me pierde, acá está. Tranquilo, 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 piensa, pe, chato, piensa. Estudia, Sonso. Tranquilo. Me reclamo por la, sí, pues, de todas maneras, ¿no? Oh, pero ahí, ustedes, los que están conectados ahí, ¿consideran que fue gol o no fue gol? O sea, ¿creen que en verdad nos robaron? Tú, Diego, dices que no nos robaron, ¿no? Que fue bien anulado, ¿no? No, yo digo que para mí, o sea, no debieron anularlo, debieron cobrar penal. Sí, o sea, si lo debo anular, debió cobrar penal. O sea, sí, o sea, entiendo el argumento del por qué lo anulan, pero sí, no me queda claro si es mano de Valera. Si es mano de Valera, debió cobrar penal, porque para mí la mano primero es del defensa colombiano, pero no revisaron eso. Esa es mi impresión. Dice Cristian Salas, dice, está bien para que la Conmebol no nos agarren de Aquiles, dice, sí, pues, ¿no? Terrible, terrible lo de ayer. Bueno, también el penal que no le cobran cuando Ureña patea la pelota en la mano, el otro penal que no le hacen a, que le hacen a Rivera. Siempre pasa lo mismo, nosotros nos revisan al milímetro. Grabadazo, dice, lo chocó, ah, no, robadazo, dice. Le chocó al colombiano y se debió cobrar el penal, dice. Para mí no fue penal tampoco, no fue porque, ídolo, a través, explícate. ¿Por qué no fue penal? Cuéntame. Dice, los ridículos y patéticos que se vieron. Ah, sí, vi la foto, la pasaron ahí en, la pasaron en redes. Pero bueno, pues. Pero bueno. Faltan 4 minutos. Dice, nos robaron. Primero fue mano del colocho. Todavía se persigue. Dice que se empezó a reír, ¿no? Cuando se cae al piso, ¿no, Diego? Sí, hay una foto que se le ve riendo. Esa risa nerviosa. Está en el piso riéndose. Sí. Dice, la falta que hace Rivera en el primer tiempo es la que más me jode, ni la vieron. Dice, oye, si le meten un tacle, ¿no? Que no, ni lo cobran, ¿no? Qué locura. Ni lo cobran. Dice, está bien, que no se pasen de pendejos con nosotros que quieren ver hormigas y se cae y se comen elefantes. Dice, ay, qué buena frase, Hanzo Zunaga. Hay una toma que primero Valera la toca con el codo, para mí está bien anulado. No he visto otra que le toca primero la mano al otro. Si el Barça ganó en París, podemos ganar en Brasil, dice. Y dale, Hugo, le ganó 3-2, ¿no? Al Paris Saint-Germain. Oye, yo creo que el City va a terminar eliminando al Madrid, ¿ah? Me late que lo termine eliminando. El City va a ser campeón. ¿Ya campeonó la Champions el City todavía? Sí, ¿no? Es el actual campeón. No, ya campeonó. Le ganó al Inter, pues. Le ganó al Inter la final del año pasado. Yo creo que va a ser el bicampeonato, ¿ah? Para mí es el equipo más fuerte ahorita. Ese partido. Pero ponle siempre en esos partidos, ponle goles, ¿no? Porque es bien impredecible los partidos. O sea, nadie pensaba que ganaba el Barça ya, por ejemplo, ¿no? Mm. O ese gol también del primer gol del Atlético de Madrid, una falla tremenda, el arquero del Borussia, ¿no? El gol de Paul. Y lo pudo haber empatado al final, Borussia, claro. Se fue con todo y al final tuvo un palo ahí que... También la falta del... Oye, ¿cuánto tiempo tiene dirigiendo el Cholo Simeone al Atlético, ah? Ya un tiempazo, creo que más de 10 años ya, si no me equivoco, ah. Ya es el millonario, ¿no, el Cholo? Tiene 12 años. 12 años, ¿no? Qué bestia. En la repetición, esa mano la veo casual y choca al mismo tiempo con el codo, dice. El que gana de los dos se lleva la orejona, dice. Correcto. ¿Para qué fueron Galván Cantor y Miguel Torres? Ah, están grabando un documental. Un documental de Centenario. Rodrigo Calle dice, hola. ¿Qué fue con Jairo? ¿Sigue lesionado? Creo que lo infiltra. Está con dolor de espalda todavía, amigos. Nada, sí, agradecerles por el programa. Agradecerles a todos los que han dejado su like. ¿En cuántos likes hemos terminado? A ver. ¿En cuántos likes hemos terminado, muchachos? 266, bajo. Pero igual, nada, agradecerles a todos. Recuerden que mañana salimos también en la misma hora y en el mismo canal. Todos estamos de acuerdo que Real Madrid es el debut de Europa, todo hincha de la U de ser hincha de Real Madrid. Seamos, ay, tío, el Cholo es el mejor jugador del mundo y no ha ganado nada, dice. No, sí ha ganado una Europa, creo, ¿no? Ha ganado la Liga. Dos Europa Leagues y dos Ligas, pero si no me equivoco. Ha ganado la Liga también, sí. Jairo, donde ha fallado es la Champions. En la Champions sí no ha podido. Una final perdió, ¿no? Dos, con el Real Madrid. Dos finales perdió. Sí. Ya, a ver. La que le mete el gol Ramos en la última jugada que estaban ganando y se van al tiempo suplementario y le meten como tres más. Y después otra que pierde por penales. También con el
con el Madrid. Las dos perdieron con el Madrid. ¿Ven? Las dos veces perdieron con el Madrid. Son huevones, pe. Agradecerles a todos, muchachos. Recuerden que el agua es lo más importante que hay, que haya mucho en su vida, si dale gusto a la vida, muchachos. Chau, chau.